Hola, 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 hola. Hola, hola hola, hola, ahora, hola, hola, ahora, 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 yeah, yeah, dale. Bueno, pues, pues eh, todavía, todavía estamos, estamos llegando, llegando algo, pero, pero bueno, vamos bueno, a ir ¿sí empezando para, para no retrasarnos, retrasarnos, retrasarnos demasiado. demasiado. Eh, yo, soy yo soy Carmen Duce, voy a, a ser a la moderadora de esta, de esta primera parte, parte y, a, y, a, a, y, a y a introducir un poco, un poco, un poco las, las jornadas. jornadas. Soy de Ecologistas en Acción. Me había bajado porque no sabía. Bueno, no queríamos, no queríamos retrasar, retrasar el, el, inicio el inicio, para, para no retrasar, retrasar luego lo todo lo demás. Lo demás. Es, es que, bueno, es se, bueno irá se irá incorporando, incorporando gente. gente. Eh, eh, lo, primero, lo primero, muchísimas gracias la a las personas que nos acompañáis hoy, eh, a todas, <laughs> y especialmente a las que habéis llegado tan súper puntuales. Eh, muchas gracias a la gente que nos está echando una mano con, con la cuestión técnica. Estas jornadas las hemos estado organizando. Desde hace un tiempo, pues así muy a mano a mano con la inspiración y, y el apoyo de, de la Oficina Española del Cambio Climático, que ahora presentaremos a, a María, que tenemos la suerte de contar con ella hoy por la mañana, eh, pero también con otra gente, con la gente de la Cooperativa Altequio, de, de Garúa. Eh, bueno, pues eh, quería empezar eso agradeciendo a todo el mundo que ha hecho posible estas jornadas, además de todas las personas que van a que van a acompañarnos eh, a lo largo del día de hoy. Para compartir reflexiones y compartir experiencias. Porque nos planteábamos eh, hacer es unas jornadas sobre adaptación al cambio climático, cambio climático y ciudades. Eh, no vamos a entrar eh, hoy, desde luego no es el momento de empezar a explicar qué es el cambio climático y los impactos y cómo nos afectan. Yo creo que las que estamos aquí lo tenemos bastante claro. Pero sí que quería destacar alguna, alguna cuestión. Uno de, de los últimos bueno, así como el compromiso global eh, que tenemos como humanidad, eh, nos habíamos, se había planteado en, en los acuerdos de París, en el Acuerdo de París, intentarnos superar el grado y medio de incremento de temperatura media global del planeta para finales de este siglo. Y lamentablemente eh, la Organización Mundial Meteorológica en enero ya publicaba que estábamos ya rozando esa superación. Y de hecho, en la península ibérica estamos incluso por encima, por las, eh, bueno, por las circunstancias por donde está situada la península ibérica. Eh, la EMET ayer publicaba eh, también algunas informaciones que se calcula que según los registros estamos ya por encima, 1,7, 1,8 grados por encima de lo que era la temperatura media preindustrial. ¿Esto qué supone? Pues supone unas consecuencias eh, dramáticas para, para las personas. Eh, y para los ecosistemas también supone pues, una, eventos extremos, eh, olas de calor extremas, que los eh, récords de temperatura cada, cada verano y a veces incluso en enero se estén superando, sequía, eh, dificultades para la agricultura, para la pro, producción agraria y desde luego en las ciudades. Y además, una cuestión que me gustaría plantear a las personas que van a, a intervenir en esta primera parte también, esta cuestión que. Bueno, el impacto del cambio climático, como vemos, también va por barrios. Depende de las condiciones en las que puedas vivir, en las que puedas trabajar y de los recursos que tengas disponibles. Vas a poder hacer frente a esos impactos de una mejor manera o de una peor manera. Entonces, en todo este contexto, ¿la adaptación qué significa? Para nosotras, desde Ecologistas en Acción, entendemos que no significa rendirnos que, por supuesto, hay que seguir planteando que hay que reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, que son la causa del cambio climático, que hay que, que reducir y eliminar la quema de combustibles fósiles, pero también, en paralelo, tenemos que poner en marcha eh, políticas públicas y acciones ciudadanas que nos permitan sobrevivir en, eh, bueno, pues en, unos, eh, en unas ciudades en las que cada vez va a ser más complicado y el, y el asfalto se nos va a derretir en verano. Entonces, ¿cómo hacemos todo eso? ¿Cómo vamos haciendo? Eso es lo que queremos debatir a lo largo del día de hoy. Eh, tenemos tres bloques, más eh, la pausa del mediodía, que la consideramos un cuarto bloque también porque pensamos que puede ser un momento interesante para seguir compartiendo ideas. Eh, ahora, en este primer bloque. Eh, Luego os lo presento con más detalle, pero vamos, la idea es hacer una introducción, un marco introductorio a, a de qué estamos hablando. Eh, terminaremos sobre las doce eh, y cuarto para tener ahí quince minutillos para estirar un poco las piernas y a las doce y media empezamos el segundo bloque ya más concreto sobre experiencias concretas, sobre todo de participación, de participación ciudadana y adaptación al cambio climático. Para terminar a las 2. De 2 a 3 vamos a tener un picoteo aquí mismo, eh, de pie, así para compartir un poco, bueno, recuperar un poco fuerzas, e intercambiar ideas con, con la gente que estamos aquí. Y a las 3, que es un horario rarísimo, ya lo sé, pero bueno, era así para cuadrar un poco todo. Entre las 3 y las 6 de la tarde vamos a tener otro momento para compartir experiencias ya concretas puestas en marcha por diferentes eh, grupos, colectivos, organizaciones en, en todo el territorio del Estado español. Entonces, bueno, yo ya empiezo directamente, damos paso a, a María Sintes, a Conchi Piñeiro y Eduardo Marín, que estaba conectado por allí. No sé si le podemos ver y si él nos ve, la verdad. Perdón. Eh, bueno, les presento. Así ah, ahí está Eduardo. Muchísimas gracias a, a los tres por aceptar y además aceptar tan rápido la invitación a, a participar. Hola, ¿qué tal? hola Eduardo, muchas gracias. Sí, se te oye ah, estupendamente. Hola, ¿qué tal? Genial, muchas gracias. Bueno, por orden de intervención, según se lo hemos pedido, pero si queréis eh, la podemos cambiar. Ah, sí. pero habíamos pensado que pudiera empezar María. María Sintes, si, eh, si me equivoco me corriges, pero creo que es la jefa de servicio de la Secretaría General. De, bueno, está. Eh, Eso es. Exactamente. El área de adaptación de la Oficina Española del Cambio Climático es una de las personas que desde hace. Mucho tiempo, no voy a decir cuánto, viene inspirándonos en el bueno, tema de sensibilización y educación eh, sobre el cambio climático, qué es esto, cómo podemos actuar, qué podemos hacer. Eh, ella nos va a hacer bueno, pues esa introducción, Marco. Después tenemos la suerte de contar con Conchi Piñeiro, que va a tener un rol destacado a lo largo de las jornadas porque lo ha tenido previamente también en la organización. Ella nos va a hablar más de, de participación y de, bueno, pues de la Asamblea Ciudadana por el Clima también. Ha sido la coordinadora de la facilitación de esta experiencia innovadora eh, y tan interesante. Y por último, Eduardo Marín, que está en los Países Bajos. Él es eh, biólogo y paisajista. <coughs> Luego me corriges, Eduardo, si no. Eh, y esta forma parte del equipo de Félix que es Félix Landscape Arquitectos y eh, Urbanistas, si no traduzco mal, que es una gente, bueno, una consultora que trabaja precisamente para impulsar allí en los Países Bajos este rediseño de las ciudades con esta vista puesta tanto en la parte ambiental como en la parte social desde la participación. Entonces, sin más. Hmm. Bueno, muy buenos días y muchas gracias, efectivamente, por tener este público tan numeroso a estas horas. Y me va a tocar hacer esa introducción aburrida y, según dice Carmen, ya os lo sabéis, con lo cual va a ser tremendo. Intentaré pasar eh, con, con cierta rapidez, pero me habían eh, pedido pues que hiciera una especie de marco introductorio a qué es esto de de la adaptación y con qué se relaciona y a qué se enfrentan básicamente las ciudades eh, y por qué es eh, importante eh, esta idea de adaptar los espacios urbanos a los nuevos escenarios que, que nos pinta la ciencia. ¿no? Creo que haciendo así se pasaba, pero no. Ajá, vale. Bueno, eh, para empezar, yo quería destacar el interés que tiene el, el poner el, el foco en, en los espacios urbanos en relación con lo que supone el fenómeno del cambio climático, ¿no? Que va a afectar Está afectando ya a todos los territorios, pero el fenómeno urbano tiene un peso muy especial en nuestro mundo. Eh, las áreas urbanas pues, concentran más de la mitad de la población, eh, en ellas se genera o está asentada la creación de, digamos, de riqueza económica. Eh, tiene, eh, digamos, gestiona eh, la parte del león del PIB mundial, como veis, pero además es que son contribuyentes muy especiales a, a, al problema, precisamente, ¿no? porque se, se concentra o se origina en ellas pues, casi tres cuartas partes de las actuales emisiones. ¿no? Eh, en España pues, tenemos un 70% de la población, más o menos, que vive ya en municipios de más de 20.000 habitantes, eh, pero es que además tenemos una peculiaridad curiosa y es que eh, casi el 50% de ese total de la población está concentrado en la franja litoral, lo cual tiene unas especificidades concretas que veremos enseguida, ¿no? eh, aparte de suponer un desequilibrio poblacional y territorial pues muy importante. Y si miramos hacia el futuro, pues lo que vemos es que, lamentablemente, el cambio climático va a ser un reto, un reto además no solo de tipo ambiental, va a ser un, un reto de tipo social y va a ser un reto para muchas ciudades de, de mera viabilidad, o sea, del ser o no ser, ¿no? De la, de la ciudad frente, a, frente a, lo, a los riesgos y las amenazas que conlleva el cambio climático. Y dado además que este riesgo climático se cierne sobre buena parte de la población mundial, pues parece que el tema de adaptar esos espacios, eh, convertirlos en espacios más resilientes, más protectores, pues es una tarea urgente que sobreviene a las que ya, eh, digamos, afrontan las las administraciones y las comunidades, vamos. Eh, además, hay una cuestión particular en, cuando hablamos de adaptación climática, y es que aunque el cambio climático es un fenómeno global, digamos que sus impactos eh, operan sobre territorios y sobre comunidades muy concretas, que tienen especificidades concretas y una diversidad enorme, tanto física como social. ¿Y esto qué significa? Pues que no hay recetas genéricas, o sea que hay que buscar aquellas soluciones, aquellas respuestas que eh, aterrizan en una realidad eh, concreta. ¿no? Eh... Ay. Ay. Se me ha puesto rojo, no sé si esto significa algo, pero me temo que sí. Vale, perdona, Paco. ¿Eh? ¿Igual no tiene pila o qué? Ah, vale, pues aunque ya os lo sabéis, vamos a hacer un repaso rápido por, <laughs> por los principales riesgos e impactos sobre las ciudades, concretamente sobre las ciudades de nuestro país. Que en principio, bueno, pues las tenemos más cerca, ¿no? Eh, ¿Pasas, Paco, por fin? Vale. Bueno, el primero y probablemente el más importante porque es el que va a afectar a más extensión, digamos, a más número de poblaciones, son las altas temperaturas. ¿no? Y más específicamente, los episodios concretos de olas de calor, que como muy bien sabéis, pues han aumentado en intensidad, en frecuencia y en duración. Eh, también sabéis que la configuración de las ciudades los materiales de los que están hechos los espacios urbanos y las propias actividades que generan calor la industria el tráfico etcétera provoc provocan un agravamiento de, estos, de este fenómeno con el efecto conocido como isla de calor urbana y bueno esto se traduce en impactos que mmm, dañan o están dañando ya la salud humana, el Instituto de Salud Carlos III eh, calcula que unas 1.300 muertes anuales se pueden eh, digamos, relacionar de forma directa con las altas temperaturas. Sobre la biodiversidad, hay, se ha demostrado que dispara la mortalidad de aves urbanas. Sobre la actividad laboral, tanto en accidentalidad como en la reducción de productividad. Sobre un riesgo indirecto que es el agravamiento de los incendios eh, o, de, o del riesgo de incendios en esa frontera urbano-forestal que en España es muy importante, la interfaz urbano-forestal va a ser un problema muy gordo en España. Sobre la capacidad de generación y de suministro eh, eléctrico, las altas temperaturas reducen la producción fotovoltaica, bueno, sabéis pero además eh, aumenta el riesgo de apagones por el exceso de demanda y eh, hay un riesgo, además, obvio, de aumento de la desigualdad social que ya existe, preexiste, pero esto eh, va a aumentarla. Bueno, eh, aquí tenéis algunos titulares que ilustran cómo los medios de comunicación en los últimos años están prestando una creciente atención a este problema en todas sus... Digamos, dimensiones y variedades. ¿no? Y bueno, pues desde la social, hablando de pobreza energética, eh, pues la biodiversidad, la salud humana, y eh, algunos titulares que apuntan ya a la conexión entre riesgos, es decir, las altas temperaturas hacen que el agua del mar esté muy caliente y eso genera un aumento del riesgo de precipitaciones muy intensas ¿no? en la costa, por ejemplo. Seguimos. Este, este aumento de la torrencialidad de las precipitaciones eh, es el otro gran temazo. Eh, se traduce en inundaciones cada vez más, más graves. Eh, además, es que en España tenemos mm, dos millones y medio de personas que están viviendo en zonas de, de riesgo de inundación. Y más de medio millón viven en zonas de alto riesgo de inundación. ¿Qué ocurre? Bueno, pues que a, a factores climáticos como es este aumento de la torrencialidad de las lluvias y los deshielos templa, tempranos se une un factor que no es climático, que es humano, que es la ocupación de zonas inundables por áreas urbanizables, ¿no? bueno los impactos pues también los conocéis se, se traducen en daños humanos víctimas mortales heridos daños materiales directos sobre viviendas fábricas infraestructuras campos de cultivo daños materiales indirectos sobre la, la red de comunicación y sobre las redes de suministros y un impacto económico que a nivel mundial concretamente el, eh, las inundaciones suponen casi un cuarto del coste en daños eh, ligados a eventos meteorológicos extremos, quiero decir que no es baladí. Bien, nuevamente he hecho una especie de bueno, pues de, de selección de cómo se traduce esto en, en, en titulares, y bueno, pues aquí tenéis muertos, daños, bla bla bla. Pero quería eh, poner la atención en el último titular que dice Huir de los Alcázares, que es esta población murciana, tras tres inundaciones en cinco meses. ¿Cómo vamos a vender la casa? ¿Quién va a vivir aquí? Eh, esto apunta a un tema que en España es muy incipiente, es un problema que lo tenemos más asociado pues, al continente africano, a Latinoamérica, que es el de los desplazamientos climáticos. En España es todavía pues, muy, muy. Ya os digo, un, un debate pues, todavía muy pequeñito, pero está ahí. O sea, hay zonas, concretamente eh, en Almería y Murcia, donde eh, el riesgo de desplazamientos por causas climáticas ligadas a, a, a la incapacidad de seguir viviendo a la agricultura, por ejemplo, o a este tipo de problemáticas, pues está ya emergiendo. ¿no? Seguimos y pasamos a otro tema, pues, muy trascendente, que es la amenaza de, de los temporales costeros que van aumentando en intensidad, en duración, en extensión. Eh, estos, los temporales costeros es un evento puntual y extremo, pero en las costas se combina con un fenómeno que es crónico y de, lenta, digamos, de, de lento despliegue, que es la subida del nivel del mar. Eh, y esto pues supone un problema. Supone un problema además porque, como os decía antes, eh, pues gran parte de la población española pues, se concentra en la franja litoral, que además acoge millones de turistas cada año, como todos sabemos, eh, y está por tanto vinculado con, es de alguna manera eh, el recurso natural de la industria turística, que es, como sabéis. Pues importantísima en España. ¿no? Eh, esto ha generado que en los últimos 30 años pues la superficie urbanizada en la costa se ha duplicado y que suponga un 13% respecto al total de, de, del territorio el litoral frente a un 2%, eh, digamos, urbanizado en el interior. ¿no? Eh, bueno, ¿qué está pasando? Pues están pasando. Daños humanos, o sea, víctimas mortales y heridos. Están pasando importantísimos daños directos materiales sobre viviendas, negocios, diques, paseos marítimos, playas. Daños materiales indirectos en vías de comunicación y afectaciones a suministros. Están produciéndose salinización de acuíferos y problemas, daños a ecosistemas, como son estuarios, humedales, dunas, etc. Y se está produciendo un impacto económico. Importantísimo. Aquí he puesto el chocolate del loro, que el chocolate del loro son, se calcula, unos 10 millones anuales eh, simplemente en reposición de arena a, eh, a las playas. ¿no? Esto nuevamente está bien reflejado en los titulares de prensa y nuevamente quiero llamar vuestra atención sobre este titular: Las playas tras el temporal Gloria, reponer la arena no es la solución que llama la atención porque eh, nuevamente enfoca a un problema, a un debate digamos, emergente, que todavía no ha no florado de forma eh, importante, pero está ahí y es que no es sostenible, pero hablo ya de económicamente sostenible, eh, seguir en este bucle de destrucción, reconstrucción constante cada vez que hay un temporal. Y esto, que claro, desde Madrid, que no tenemos playa, pues puede ser un debate muy lógico en, en, bueno, en eh, poblaciones costeras que viven del turismo y que tienen sus negocios, sus viviendas y tal, pues no es baladí. Eh, Seguimos y una, bueno, una foto así para mm, dar un fogonazo de... Otro tipo de eventos meteorológicos adversos e incluso extremos en ocasiones, vinculados que se van a exacerbar con el cambio climático, como son los fuegos, y insisto, los fuegos de interfaz urbano-forestal, las sequías o incluso las olas extremas de frío, como fue la Filomena, que, aunque sea contraintuitivo, está vinculado también con el cambio climático, que son otro tipo de riesgos a los que se enfrentan las, las poblaciones, eh, las ciudades. Eh, seguimos y bueno, este es un poco el escenario, muy rápidamente, para recordarlo y ante esto se está generando en las últimas dos décadas pues un nuevo marco normativo que pretende eh, establecer una cierta gobernanza de, de la respuesta frente al cambio climático, ¿no? Eh, concretamente, y aterrizando en la adaptación, pues hay un marco normativo y estratégico sobre adaptación al cambio climático, tanto a nivel europeo como a, a nivel estatal. Eh, a nivel europeo, los dos documentos fundamentales que os señalo es la Estrategia Europea de Adaptación al Cambio Climático del año 21 y la recentísima, porque está publicada hace unas tres semanas, Evaluación Europea del Riesgo Climático que es pues un tocho que recoge todo esto pero a nivel europeo es de lectura interesante. Eh, en, el, en el ámbito estatal eh, tenemos la ley de cambio climático y transición energética que además de establecer cuál va a ser el marco de la gobernanza estatal en cuanto a adaptación eh, climática que, que lo desarrolla el Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático, el PENAC, tiene una cosa interesante que es una modificación que está en uno de esos apartados ya como del final de la ley, es una modificación de la ley del suelo del 2015 que establece la obligatoriedad de, inter, de integrar eh, la consideración de los riesgos climáticos en la ordenación de los usos del suelo. Y esto supone una obligatoriedad eh, para la ordenación eh, y el urbanismo, digamos, a nivel local. Bueno, luego está el, el PENAC, como os decía, ya es el segundo PENAC que tenemos en España y se va a desarrollar hasta el año 2030. Estamos iniciando la elaboración de la segunda evaluación nacional de riesgos del cambio climático, que estará, entiendo que, que estará terminada para finales del año que viene, y luego hay un documento que es muy interesante, no tiene carácter normativo, pero sí estratégico, que es la Agenda Urbana Española, que de alguna manera también quiere eh, enmarcar el tipo de políticas locales, eh, considerando también los aspectos climáticos, además de otros muchos. ¿no? Eh, seguimos. Un fogonazo de, del PENAC. Eh, estamos ahora en el desarrollo del primer programa de trabajo quinquenal que se desarrolla hasta el año 2025. Y dentro de los 18 ámbitos de trabajo del PENAC, pues hay uno dedicado al medio urbano, cuatro líneas de trabajo y llamo la atención hacia la última que trata de la comunicación, divulgación y participación ciudadana en el ámbito urbano, es decir, el tema que hoy nos convoca. es una de las líneas de trabajo que establece el penac en el medio urbano. seguimos bien todo esto. cómo aterriza en las administraciones locales? Eh, pues aterriza como puedas. <laughs> aterriza como puedas. porque es una capa más de, digamos de, de problemática a lo que es la gestión de los espacios urbanos que son complejos pero además es que eh, así como la, o sea, todas las administraciones tienen un papel fundamental en, en la gestión de la respuesta climática pero es que eh, la respuesta adaptativa, como os decía tiene una perspectiva muy local, muy aterrizada y por tanto, eh, las administraciones locales pues, tienen un papel muy protagonista en este tema, es fundamental. Por otro lado, tienen que ponerse las gafas adaptativas y ajustar todo el marco normativo local a los nuevos riesgos con los que en principio no contaban o contaban con una dimensión que no tiene nada que ver con lo que hay que dimensionar a futuro. Eh, y es fundamental porque es la manera de proteger la salud y el bienestar de la ciudadanía y garantizar los eh, servicios y recursos básicos que presta la Administración local. Aparte de que tiene que cumplir con el nuevo marco jurídico, pero vamos, eso es secundario. Por lo demás, eh, las políticas de adaptación local eh, creo que son especialmente necesarias precisamente para la protección de aquellos sectores de la población más expuestos, más vulnerables a los riesgos climáticos y que tienen menor capacidad de autoprotección. Es decir, eh, quiero poner mmm, o resaltar la importancia de generar espacios públicos protectores, fundamentalmente para aquellos que no tienen un chalet estupendo con un jardín y aire acondicionado. <laughs> y sigo esto supone, esta es la última. Esto supone un montón de dificultades para las comunidades y para las administraciones locales que están bastante sobrepasaditas, eh, por varias razones, la obvia de que es un mogollón de trabajo, de presupuesto, etcétera, en equipos humanos que son iguales que hace 20 años, eh, pero además es que mientras que las acciones de mitigación pueden abordarse con cierta facilidad desde un sector muy concreto que es la gestión de la energía, la adaptación requiere un enfoque absolutamente transversal porque va a afectar a un montón de sectores diferentes de la gestión urbana. ¿no? Después, porque mientras que la adaptación es una línea de acción bastante conocida, la gente ya más o menos la asocia a esto de reducir emisiones, al tráfico, a la industria, etc. La adaptación es un campo más reciente, es un campo, como decía, muy intersectorial y conlleva incertidumbre. Es decir, lo que estamos es manejando potencialidad o posibilidad de riesgos y de consecuencias negativas. ¿no? Y, por tanto, es difícil medir la eficacia de las medidas. No sé si veis el tema. Y por último eh, es fundamental hacer todo esto intentando garantizar una coherencia entre las respuestas de mitigación y las respuestas de adaptación, porque si no hacemos un pan con unas tortas, hacemos medidas de adaptación que pueden generar un aumento de emisiones o hacemos medidas de, de mitigación que eh, están interfiriendo con la resiliencia urbana, ¿no? Y esto supone trabajar de una manera completamente distinta, supone trabajar colaborativamente, supone saltarse los hilos compartimentales, competenciales, etcétera, supone abordar procesos y proyectos que son de todos. ¿no? Y termino aquí eh, intentando sí, lo he hecho sí, 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 cortito. A ver, sí. Muchas gracias. Pues a ver qué le pasa a esto. Bueno, lo traía en diferentes formatos por si acaso, pero. Bueno. Eh, no, no, está bien. Eh, ¿Lo intentamos? Lo intentamos, venga. Y así os liberamos de. Se se da un botón. Ah, Entonces, vale. Se da vale, perfecto, venga. A ver si lo conseguimos. Bueno. Eh, a veces cuando hablo de la Asamblea Ciudadana para el Clima, lo primero que me gusta es preguntar quién conoce la Asamblea Ciudadana para el Clima. Quizá en este foro me sorprendería y lo conocerá más gente de la que en otros foros me he encontrado, porque bueno, pues esta ha sido una experiencia pionera en el Estado español, que pues que lamentablemente todavía es poco conocida. Así que lo primero de todo, pues agradecer ¿no? el poder contar esta experiencia y ligarla precisamente a los temas de, de adaptación. Lo primero que voy a hacer es, muy brevemente, dando por hecho que seguro que hay gente que no conoce que es la Asamblea Ciudadana para el Clima y además eso le da muy buen paso a una, ¿no? una de, las, de las ponentes que habla en la, en la segunda mesa, ¿no? eh, pues, pues simplemente contar ¿no? que la Asamblea Ciudadana para el Clima fue un proceso participativo impulsado, eh, digamos, por, por ley, impulsado por ley, impulsado por Boe, por parte del, del Ministerio de Transición Ecológica y, y Reto Demográfico, eh, que comenzó en el año, a finales del año 2021 y se extendió a lo largo de 2022 hasta que eh, se entregaron las recomendaciones que se, que se generaron a raíz del proceso al Presidente del Gobierno. A la ministra ¿no? de, de Transición Ecológica y Reto Demográfico y luego posteriormente pues, al presidente del Congreso, al presidente del Senado, bueno, y muchas otras cosas que, que después os contarán. ¿no? Pero básicamente, eh, en ese marco normativo del que nos hablaba María, pues estaba contemplada la posibilidad de generar asambleas ciudadanas. Y en concreto, esta pues, fue eh, una asamblea eh, pionera en el Estado español. Eh, ya había habido asambleas ciudadanas eh, climáticas en otros países, de los cuales, eh, cuando se sacó ¿no? la licitación para la asamblea y se, eh, y se puso en marcha por parte de la oficina española de cambio climático ¿no? y, y otros actores necesarios ¿no? para, para lanzarlo, pues eh, también se inspiraron de toda la experiencia que ya había ¿no? de asambleas en otros, en otros países. Y en concreto esta. Se convocó con un, con un mandato que, que es esta pregunta que tenéis en pantalla: ¿no? ¿una España más segura y justa ante el cambio climático, cómo lo hacemos? Y el reto de las personas seleccionadas como participantes de la Asamblea Ciudadana para el Clima era responder a esta pregunta y con esas respuestas que emergieran del, del resultado ¿no? de la deliberación y de la construcción conjunta, pues, pues eh, entregarlas ¿no? para que eh, las administraciones hicieran, y otros actores sociales también, eh, lo, lo correspondiente al respecto. ¿no? ¿Cómo se organiza una asamblea ciudadana? ¿Cómo fue el caso de esta? Eh, bueno, es una metodología de participación eh, deliberativa. En el, digamos ahora mismo en el mundo de la participación y luego hablarán más, ¿no? Pues vivimos un momento así de una cierta no sé. De, una, de un cierto revulsivo. no con lo deliberativo. con los mecanismos de, de deliberación. no de repensar. no las maneras de, de construir eh, participativamente desde, desde las políticas públicas eh, con, el, con el marco de la deliberación. Y en, y en este caso concreto, en las asambleas ciudadanas, eh, se establece que esa deliberación tenga que realizarse por sorteo. es decir, se escoge de una muestra muy grande, muy diversa, se escoge mediante una serie de criterios eh, que son los que tenéis en pantalla, pues sexo, tamaño poblacional, comunidad autónoma, nacionalidad, nivel de estudios y edad, se escoge, se sortea, y ese es el método de escoger, eh, a personas que representan eh, al territorio que está re realizando esa Asamblea Deliberativa. En este caso, pues de una muestra de varios miles de personas, se sorteó. Eh, esta muestra, una muestra estratificada que se llama ¿no? eh, personas que cumplen ¿no? todos estos criterios eh, se sorteó y se eligió a 100 personas que obviamente dijeron que sí, vamos a decir, o sea que hay que se sortean y luego esas personas tienen que aceptar, tienes bueno hay todo un proceso complejo que no voy a explicar ahora, ¿no? de, de reservas y todo esto, pero digamos que esta composición de 100 participantes que tenéis aquí, pues 89, por ejemplo, de nacionalidad española y 11 con otra nacionalidad, doble nacionalidad, ¿no? de las 100 personas y, y así con todas las características, pues representaron esa mini España que tenía que dar respuesta a ese mandato. Para hacer posible la Asamblea eh, se necesita en sí una estructura de gobernanza, ¿vale? un mecanismo que garantice que la Asamblea puede funcionar y en este caso, pues, eh, la estructura de gobernanza de la Asamblea contaba con un panel de coordinación independiente, un equipo técnico independiente, el Ministerio y un grupo de expertas, expertos independientes también nombrados oficialmente, ¿no? Aunque luego, a lo largo de la Asamblea también se contó con eh, invitadas, invitados para temas específicos que fueron demandando las, las y los asambleístas, ¿no? La, metodolo la metodología general de la asamblea, eh, pues es eh, pasar por diferentes fases. ¿no? La primera de ellas, eh, la de aprendizaje y conocimiento, es garantizar que esa mini España, esa muestra de 100 personas, tiene los conocimientos mínimos necesarios para debatir en las condiciones lo más igualitarias posibles eh, sobre este tema en concreto, ¿no? sobre el cambio climático. Y eh, pues ahí, de hecho, se requiere de todo ese trabajo de colaboración entre el equipo de facilitación, las expertas y expertos ¿no? y, y, y la parte técnica para hacer posible que esos conocimientos sean lo más divulgativos posibles, los más, ¿no? lo más cercanos. ¿no? Y dentro de esos conocimientos, y en este caso concreto, no, de la jornada sobre ciudades de adaptación, pues lógicamente la adaptación tuvo un papel fundamental, porque una de las cosas que, a mi modo de ver, fue un gran acierto de la Asamblea y que es, fue abordar la adaptación como uno de los temas de la Asamblea. Hay otras asambleas climáticas que se han centrado más en temas de mitigación y aquí pues, se tuvo la valentía de ir no solo a por la mitigación, sino también a por la adaptación y a por la transición justa. ¿no? Eh, en esa segunda fase eh, que estáis viendo en pantalla, una vez adquiridos esos conocimientos mínimos necesarios, que no solamente son académicos, sino que también son técnicos, son profesionales e incluso, en el caso de la asamblea eh, ciudadana de, ¿no? de, a nivel estatal, in, intentamos también incorporar los conocimientos de las propias personas, lógicamente como asambleístas, y también conocimientos de eh, testigos, ¿no? de, de personas que están viviendo el, cam el cambio climático en primera persona, no, en su trabajo, en su territorio, y que, y que pueden aportar ¿no? ese conocimiento más vivencial. ¿no? Y después de esto ya entra la fase de reflexión y de deliberación en sí misma, qué hacemos, ¿no? Con todo este merequetengue, con todo este mogollón, ¿no? Que nos han contado las expertas y expertos, ¿qué hacemos, no? Y ahí empieza la fase de propuestas la, y ya la preparación de una serie de recomendaciones que finalmente se votan y luego se presentan y se les da seguimiento, ¿no? No me voy a meter en, en. Pero bueno, distintas sesiones de trabajo, un proceso de varios meses, online. Está todo explicado en la página web, Asamblea Ciudadana Cambio Climático. Os animo a <laughs> que la consultéis porque la verdad que eh, hay un montón de materiales muy interesantes. Pero para mí, un acierto, una cosa que creo que tiene que ver con la jornada de hoy. Es que debatimos mucho en el proceso de la asamblea. Os hablaré de ciertos y podemos hablar también de errores, ¿no? y de aprendizajes, no, en otras claves. Pero una de las de los de, lo, de las cosas que yo creo que, que fue muy interesante fue eh, se hizo previamente una consulta ciudadana sobre qué temas se creía que se tenían que tratar en el marco de la asamblea. Y, y, pero esa consulta ciudadana la trasladamos un poco a, con, con, en ese trabajo conjunto, en, digamos de facilitación, expertas, expertos, equipo, no ministerio, la trasladamos a hablar de eh, áreas de vida y sociedad. Porque pensamos que realmente eh, necesitamos acercar que el cambio climático es inherente a la vida de las personas. O sea, no necesitamos acercarlo, está. Lo que necesitamos es identificarlo como cambio climático, ¿no? Entonces, en mi vida, eh, ¿cómo, en mi vida ¿qué, ¿qué me pasa a nivel de alimentación con el cambio climático? En mi vida, ¿qué me pasa en el trabajo en relación al cambio climático? Entonces, hablamos de áreas de vida y sociedad como espacios de trabajo sobre los que construir propuestas, ¿vale? Y la idea un poco también era que no solamente fueran propuestas de cambio individual, sino propuestas políticas, ¿no? Y por eso se llaman áreas de vida y sociedad, porque... Queríamos como romper la idea de que tu vida no es solo tu vida a nivel individual, sino que ¿no? hay que, que trabajar desde lo colectivo y desde lo social. Se trabajaron muchos temas, pero aquí sobre todo quería enfatizar esta idea de, de que se trabajó mucho los riesgos y la adaptación, ¿vale? Y eh, en esa fase primera, ¿no? eh, en concreto, Paco Eras, ¿no? de la Oficina Española de Cambio Climático, definió la adaptación así, ¿no? Eh, pues, la adaptación del cambio climático actúa sobre las consecuencias ¿no? y, se, y se centra en evitar o reducir los impactos y los riesgos que se derivan del cambio climático y nos supone tomar decisiones hoy pensando en esa incertidumbre que decía María ¿no? y en la protección. Eh, la Asamblea elaboró 172 recomendaciones. ¿vale? Las podéis consultar, están todas eh, publicadas y para mí es muy interesante que esas 172 recomendaciones enmarcadas en 58 objetivos y en área, y en las cinco áreas de vida y sociedad que hemos dicho antes, ¿vale? Que igual he pasado un poco rápido, pero creo que es interesante eh, a mí me, me parece muy interesante eh, que no solamente hablamos de algunas que podemos ver como más obvias, como puede ser el consumo, o la alimentación y los usos del suelo, o los ecosistemas, ¿no? Que son parte de nuestra vida y que obviamente están. ¿no? Podemos ver el impacto que hay en el cambio climático, sino también. Eh, cuál es el efecto del cambio climático y qué podemos hacer en el cambio climático, muy relacionado con esta jornada, en comunidad, en términos de salud y en términos de cuidados, ¿no? y en el trabajo, ¿no? en el sector del empleo. Entonces, en estas recomendaciones que están estructuradas en, las, en esas cinco áreas de vida y sociedad, podemos ver en, en todas ellas ejemplos concretos de objetivos y recomendaciones relacionados con la adaptación. A medida que se fueron elaborando las, las recomendaciones, eh, hubo un proceso, pues imaginaos, ¿no? muchas ideas, además fue muy como de, de después de escuchar todo, ¿qué, cuál, ¿qué sería lo que tú priorizarías? no. Y a partir de ahí empezamos a construir y a construir ¿no? a través de las sesiones, ¿no? bueno, la gente empezó a construir y nosotras a facilitar esa construcción. Eh, pues para mí fue muy, fue muy interesante un momento así un poco caórdico, vamos a decir, de chequeo, de decir solamente van a entrar, o sea, les tenemos como que pasar un filtro a las ideas, ¿no? Y ese filtro es preguntarnos en qué medida mitiga, en qué medida adapta o en qué medida genera, eh, impulsa una transición justa esta propuesta concreta, ¿no? Y entonces ahí, eh, claro, permitió profundizar en el debate, porque la gente tuvo que eh, eh, explicar, ¿no?, De, como había entendido, pues esa idea. ¿Por qué creía que adaptaba o que mitigaba o que generaba una, afrontaba ¿no? las cuestiones de desigualdad ¿no? en, eh, que genera el cambio climático? Entonces, bueno, pues aquí os he traído algunos ejemplos, ¿no? En el área de consumo, pues, eh, por ejemplo, estaría esta idea ¿no? de mejorar las condiciones de gestión y financiación para que la ciudadanía pueda llevar a cabo fácilmente la rehabilitación energética de sus viviendas de forma proactiva, que estará un poco pues, en esta idea de romper barreras ¿no? que decía María, ¿no? de que a veces pues hay propuestas de, de, ¿no? relacionadas con la transición que pueden generar una mayor desigualdad. Entonces, ¿cómo hacemos ¿no? que haya propuestas que, que sean más justas? O la alimentación y usos del suelo, pues eh, lógicamente, ¿no? ¿cómo adaptar las prácticas de agricultura, de ganadería, de pesca, ¿no? el tema del uso del agua? Y en comunidad salud y cuidados, como veis me he venido arriba, he puesto varias, <laughs> porque... Eh, me parecía muy interesante todo el debate que se dio en términos de salud, cómo el cambio climático cambia ¿no? eh, los mecanismos de salud, cómo todos estos mecanismos que desde los feminismos, eh, desde todo el trabajo por la igualdad, se, está, eh, se están impulsando de prácticas públicos ¿no? público sociales de cuidados, estructuras de cuidados ¿no? que refuercen... Eh, y cambien ¿no? y transformen el panorama de cuidados que, que hay actualmente, ¿no? Eh, ¿cómo, ¿Cómo esto también está vinculado al cambio climático? Porque necesitamos repensar, ¿no? Eh, que, lo, que, que, por ejemplo, la atención a la dependencia se va a ver afectada por un incremento de necesidades, por los problemas de salud ¿no? derivados del cambio climático, o eh, bueno, esas políticas de cuidados a personas vulnerables, como decía María, cómo hacer ciudades protectoras, ¿no? el ejemplo de los refugios, pero no solo, ¿no? hay muchas otras prácticas. ¿no? Entonces, bueno, habría, habría muchas formas ¿no? de, de poner ejemplos. Yo lo que os animo es a que consultéis las recomendaciones. A mí cuando la gente me dice... Pero, pero, ¿qué hacemos? Con esto, ¿qué hacemos? Digo, mira, se pueden hacer muchas cosas, pero 100 personas que no se conocían de nada durante 7 meses... Muy diversas, muy diversas, o sea, representando muchas ideologías, muchos orígenes, muchos territorios y formas de vida, se han puesto de acuerdo en más de un 80% en estas 172 propuestas. Así que seguro que alguna de estas ¿no? te vale como ejemplo de qué es lo que podemos hacer, porque, porque de hecho, para mí, una de las cosas que demuestran estas recomendaciones es que hay bastante sentido común compartido. Eh, climático ¿no? en esto de afrontar el cambio climático entonces bueno algunas otras otros ejemplos de, de adaptación no que aparecen en las en las recomendaciones sería la adaptación de los lugares de trabajo por ejemplo la adaptación la reorganización del trabajo en función del impacto del cambio climático y de los riesgos de los que hablaba maría no que hay profesiones en las que es más evidente pero igual no hay otras en las que no tanto eh, y luego toda la parte no de adaptación de adaptación normativa, ¿no? y eh, pues tanto en las ciudades como como en el interfaz del que hablaba María urbano forestal, pero también en los propios ecosistemas, no tomar medidas de, de adaptación. Eh, no me quiero enrollar más para poder ajustarme a los tiempos, así que aquí está en la, la web y todas las referencias para que podáis seguir consultando la experiencia de la que luego en la siguiente mesa también nos va a hablar otra persona, así que muchas gracias. Desde los Países Bajos, a ver qué te vemos, Eduardo. Eduardo estaba ahí hace un ratito, ahí, ahí te tenemos. Hola. Hola, pues adelante. Hola. Ah, se me gira un poquito la cámara que para que te veamos mejor, que no se corta Buenos la días. barbilla. Hola. ¿Nos oyes, Eduardo? No sé si nos oye. Hola. Ay. Pues... Hola. Hola, ¿nos oyes? No nos oye. Eh, ¿Tenemos el audio desconectado? ¿Es por eso? Hola. Hola, hola. No nos oye. ¿Por alguna razón? Sí, vale. Lo, lo ah, que pasa hola, que es sí. que estoy con el YouTube. Ah, que nos estás oyendo por el YouTube. Vale. Ah, vale, ok. Pues nada, 15 minutos y adelante, Eduardo, cuando tú quieras. Sí, entonces tengo que. Vale. Eh... ¿Me escucháis todos? No estoy muy seguro, la verdad. Sí, te escuchamos perfectamente. Sí, sí, sí cuando bueno, quieras. Eh, deduzco que sí. Eh, hola, muy buenos días a todo el mundo. Eh, mi nombre es Eduardo Marín. Como ya os han explicado, os llamo desde los, desde los Países Bajos, desde Rotterdam en particular. Um, soy biólogo y arquitecto del paisaje y resido aquí desde hace casi 15 años. Aunque bueno, tengo vínculos con Madrid ya que bueno estudié biología en, Al en Alcalá, así que bueno conozco la zona bien. Eh, Actualmente lidero el, digamos, la, la parte de investigación de, del despacho Félix. Somos un grupo de paisajistas, eh, arquitectos, urbanistas, geógrafos, biólogos. Somos un grupo bastante diverso de profesionales que nos dedicamos a la arquitectura del paisaje y más en particular a la implementación de medidas contra el cambio climático desde el diseño. Nosotros diseñamos eh, o, al, o al final intentamos que los proyectos que hacemos o las investigaciones que hacemos eh, de alguna manera, uh, pues bueno, eh, aborden eh, los temas importantes o mecanismos de adaptación al cambio climático, pero desde utilizando, digamos, la, el diseño como herramienta para construir lugares mejores, pero también con, para hacer partícipe a, a la gente de, de esta tarea de alguna forma. Eh, bien, por mi Formación profesional o de formación profesional, aún estoy en el proceso de descubrirlo. Eh, al ser biólogo y arquitecto siempre me he movido un poco en la teoría y en la práctica. Eh, como ya les he explicado, uh, estudié biología porque quería intentar entender cómo la naturaleza funciona, siendo muy consciente de lo pretencioso de esta frase, pero intentándolo. Sin embargo, en un momento dado, eh, bien porque considero que la ciencia es algo maravilloso y necesario, hay veces que eh, no, no consigue romper esta barrera de la práctica o al menos de, digamos, de conectar con la gente o de, digamos, de, de ejercer acción de alguna forma. Así que decidí pasarme al mundo del diseño para, bueno, pues para intentar acercar para mí el, 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 uno una de, de los puntos más importantes en la aptación al cambio climático, que es la relación de las sociedades con la naturaleza no tanto con la naturaleza, sino con el mundo natural que nos rodea. Así pues, eh, bueno, eh, he preparado esta presentación, esto es un poco la intro para, bueno, para que conozcáis un poco quién soy y por qué estoy aquí. Eh, he preparado la presentación en dos partes, una de ellas es, me ha pedido que si puedo explicar un poco qué se está haciendo en los Países Bajos, eh, entonces la primera parte de la presentación irá con ello, y la segunda traigo un proyecto que yo creo que resume muy bien eh, la dirección eh, de, de, bueno, de, de lo que se hace en los Países Bajos, pero también cómo integrar diseño, naturaleza y participación. Así que, bueno, son dos partes, así que voy a empezar con la primera. Eh, como ustedes sabrán, eh, los Países Bajos llevan peleando con el cambio climático aproximadamente 800 años, más o menos, porque, como ustedes saben, es un país que se encuentra por debajo del nivel del mar. Así que, si desde el principio no se hubieran molestado en, digamos, en entender el mar, los ríos, el agua, la lluvia, eh, no habría país. Entonces, en este sentido, eh, para entender un poco eh, cómo funciona el, la, la adaptación climática en los Países Bajos o lo que se ha hecho en los últimos 60 años, nos tenemos que remontar al a 1953, en el cual pues, bueno, tuvieron esa gran inundación que cambió todo. Eh, no solo eh, su sistema de protección, pero también eh, su economía, su manera de planificar las ciudades. Digamos que este fue el punto de inflexión o como los americanos lo llaman el game changer. Eh, entonces, bueno, aquí tenéis una imagen de cómo fue, aquí tenéis un poco la imagen de la escala del problema, obviamente si, si vives por debajo del nivel del mar, como aquellos diques que existían en aquella época, que no eran los diques que encontramos hoy ahora, ya que no estaban tan organizados de alguna forma, pues bueno, esto es lo que pasa. Entonces, desde aquel momento, digamos que la, la sociedad holandesa, los políticos holandeses tomaron muy en serio eh, el cómo construir, digamos, un sistema de protección robusto que asegurara la viabilidad no solo de una, de una región, sino de un país. Estamos hablando de proteger a un país. Entonces, aquí, bueno. Esta diapositiva resume, en la parte de la izquierda tenéis, digamos, toda eh, la zona de los Países Bajos que vive por debajo del nivel del mar. Como veis es casi más de la mitad y en la derecha tenéis, digamos, todo el sistema de protección que se construyó. Que, bueno, pues he puesto aquí alguna imagen para que os hagáis un poco de la, la, la idea de la escala. Se empezaron a construir estas grandes puertas. Eh, esto es en la desembocadura de los ríos. En los Países Bajos, pues, desemboca el río Mosa, el IJssel, el, el Rin. Y entonces, de alguna manera, cortaron esa comunicación con el mar y dijeron, vale, pues vamos a poner unos muros como este. Eh, y también, bueno, y dejaron uno abierto, porque obviamente, eh, que es en la zona donde vivo yo, en la zona de Rotterdam, porque obviamente está el puerto y obviamente si lo cierras, pues un puerto lento es un puerto muerto. Así que construyeron esta compuerta, que es, digamos, una puerta que se abre y se cierra, eh, se cierra cuando viene una inundación del mar de hecho, bueno, cada dos veces al año la cierran como prueba para ver si funciona eh, y se hace un evento y todo, pero bueno, en realidad la primera vez que se ha cerrado por una tormenta ha sido hace tres meses. O sea, imaginaos, esto se construyó hace, creo que más de, 30, creo que hace unos 20, 30 años y se ha cerrado ahora por primera vez. Entonces, bueno, para que os hagáis un poco la magnitud de cómo se planteó desde un principio la estrategia de protección y adaptación frente al cambio climático. Se reforzaron las orillas, se construyeron los famosos diques. Esta es una imagen, digamos, de, de, de cómo luce. Eh, pero incluso eh, construyeron diques dentro de los diques. Es, esto, por ejemplo, es una imagen de Encuentros Sales de las Ciudades, pues te encuentras este tipo de imágenes en la cual se ve pues, bueno, un, una infraestructura diseñada, digamos, desde la ingeniería casi. ¿eh? Eh, bueno, otra imagen. Como veis, normalmente estos diques protegen de, de las crecidas de, de los ríos. Algunas casitas que digamos que se encuentran en la zona entre el dique y el río, pues se elevan. Bueno, hay, hay como supongo que ya sabréis un poquito cómo funciona, pero He querido conveniente traer alguna imagen para que os hagáis, para que respiréis un poco el, el ambiente y el, y el tipo de soluciones en los Países Bajos. Eh, algunos de estos diques se encuentran en las ciudades también, no solo es algo que pasa afuera, esto de hecho es un parque, eh, pero bueno, para que os hagáis una, una idea, el río está la, al otro lado. Y bueno, eh, y luego una cosa importante, también se decidió en este plan de sobreprotección del país, es decir, también involucrar o educar a la ciudadanía en cómo protegerse en caso de que viniera una inundación como la que ocurrió en 1993. Y me ha parecido gracioso traer esto, es una típica clase de natación en los Países Bajos, si queréis, sí, es una clase de natación, pero no os habéis percatado que eh, las, las niñas están con las zapatillas porque, eh, digamos, que eh, enseñan a, a los niños a cómo nadar en caso de que venga la inundación eh, con ropa. Para, bueno, es parte un poco para, para que veáis un poco la, el, el, el cómo, sabían, cómo se estaban se están haciendo las cosas o cómo se pensaron en un momento que, que, que se debía de proteger a, a la ciudadanía. Entonces, digamos, tienes estas grandes estrategias. De protección y luego tienes estrategias de educación eh, en este tipo. Bueno, me acuerdo cuando llevé a mis hijos a. cuando me dijeron que a la clase siguiente tenían que venir con el abrigo, con las zapatillas, pensé que me estaban tomando el pelo, pero no, no, es verdad. Así que bueno, esto es un poco cómo se, se hizo, se han estado haciendo las cosas hasta hace unos años. Sin embargo, en un momento dado, cuando el sistema ya estaba hecho, dijeron, pero bueno, quizás hemos diseñado un sistema no muy flexible. En el cual es un poco una lucha de poder. El cambio climático, pues tampoco se sabe muy bien hasta, hasta cuánto de grave es. Entonces, pues bueno, pensaron que a lo mejor el, el tema este de, pues bueno, más inundación, dique más alto, más inundación, pensaron que a lo mejor era el momento de empezar a tomar otro tipo de medidas en las cuales se intentaba entender un poquito más las dinámicas naturales, eh, sin desprestigiar el sistema de protección que ya existía, porque al final es este y el otro son los dos. Empezaron a ejecutar proyectos un poco más que tenían que ver con, eh, digamos, con, con, con restaurar la, la naturaleza o aquella naturaleza que protegía al país de alguna forma. Por ejemplo, se empezaron a reforzar el cordón dunar de toda la parte oeste, se empezaron incluso a establecer mecanismos de mantenimiento de las playas mediante un sistema que lo llaman ellos el sand motor, que es una especie de, de dragado, pero que se deposita de una manera que a través de las corrientes se deposita de una manera natural, con lo cual se aseguran que la resiliencia el, el día que venga un oleaje extremo será mayor. Bueno, como sabéis, los holandeses, los, los de Países Bajos están bastante eh, a la cabeza de este tipo de soluciones. Se empezaron a construir bypasses en los ríos, esto por ejemplo es la ciudad de Nijmegen eh, y el, digamos, el curso natural de ríos donde está el, el puente este, y digamos, la, si hubieran seguido la aproximación antigua sería a lo mejor construir diques más altos, pero se decidió construir este segundo cuerpo de agua en la izquierda para el caso de que un día viniera demasiada agua a, a esta zona, digamos que hubiera espacio para el río para crecer y evitar inundaciones, aguas abajo. Es un poco esta manera sistémica de intervenir. Sin embargo, estos, estas soluciones, como podéis ver, requieren de mucho espacio. Y luego en las ciudades empezaba a adoptar otro tipo de sistema, que es lo que llaman el sistema adaptativo. Digamos, el anterior lo llaman el robusto y este es el adaptativo. Y el adaptativo tiene que ver con intentar hacer espacio para el agua. Porque se dieron cuenta que, eh, porque el sistema tal y como estaba diseñado en aquel momento era para deshacerse del de, de agua tan pronto como fuera posible. El agua es malo, pues la drenamos, la drenamos, la drenamos. Lo que pasa es que el país está enteramente construido sobre arcilla y turba y eh, esto supone un problema si está muy seco se colapsa y se hunde, con lo cual eh, empezaron a añadir a la ecuación el hundimiento. Entonces decidieron que eh, sería interesante intentar mantener el agua como estrategia de adaptación al cambio climático y qué tipo de proyectos más allá de digamos lo obvio eh, se podrían construir. Entonces aquí les traigo una especie de muestra de varios proyectos eh, sensibles al agua. Eh, son de varias agencias que, que trabajan aquí en Rotterdam, por ejemplo, se empezaron a construir eh, plazas de agua, son plazas que recogen el agua durante cuando hay una, cuando hay un, un, una lluvia intensa, pero que también durante, eh, digamos, la época que no funcionan como tal, pues es un lugar para, pues es un, una plaza. Eh, se pueden practicar deportes, el arbolado es abundante, los niños juegan, bueno, es, es de, una, de una oficina eh, que se llama Ur Urbanistan, que tuve el placer de trabajar durante siete años, eh, y bueno... También se están construyendo entre los barrios, entre las casitas, eh, jardines de lluvia, que esto es una manera, digamos, de maximizar la infiltración y de maximizar que el agua, en vez de irse a una tubería, pues se vaya a este jardín. Supongo que, bueno, ya estaréis acostumbrados a este tipo de soluciones. Eh, también se están implementando, digamos, áreas de bioretención, sobre todo en las calles o, o bueno, en, en digamos, en, en barrios residenciales donde, pues, bueno, se crean... Este tipo de jardines a la entrada, que es, es una tipología de espacio público cultural, de aquí lo llaman el Havel He Town, que es un poco el jardín de la fachada, eh, digamos, de alguna manera. Y luego se están implementando también muchas medidas a nivel eh, de edificación, eh, como son las cubiertas verdes. De hecho, este tipo de estrategias de eh, construir tejados verdes que almacenen el agua dentro. Es ya una política. Es decir, tú hoy en día no puedes acceder a una licitación, ni puedes ganar un concurso, ni puedes construir si tu edificio no retiene al menos 60 milímetros por metro cúbico, eh, por metro cuadrado eh, de agua. Es decir, tú tienes la obligación, o el contratista, o el promotor, el arquitecto, tiene la obligación de demostrar eso, que retiene el agua al menos durante 24 horas. Esto se hace para, eh, digamos, intentar maximizar y reutilizar el agua tanto como sea posible. Y, bueno, pues es algo que, que está ya implementado y que es, es política, casi es eh, política póliza. Eh, no sé si existe esa palabra. Y junto con eh, la captación local de agua también se, están, también se requiere eh, medidas de inclusividad de fauna. Eh, lo mismo que... Eh, hay que almacenar estos 60 milímetros. Se están pidiendo un número mínimo de, de cajas o de, de, de eh, cajas nido para especies, por ejemplo, para gorrión, para colondrina, pero también eh, para las abejas, bueno, y también lo que es interesante es para los depredadores, porque eh, bueno, pues es, se han dado cuenta o es normal que es tan importante mantener la población de los pájaros, pero también mantener la cadena trófica urbana, que es casi tan importante como la otra. Entonces, por ejemplo, en, en edificios que superan los 90 metros, tú tienes la obligación de crear cajas para el halcón peregrino. Y para otros edificios tienes también la, la obligación de, de crear cajas para los murciélagos. Eh, pero no, no solo cajas, eh, tienes que generar cajas para el verano, para el invierno, para la cría. O sea, es, es, es un sistema que realmente intentan que, que, la, que cada. Como en las ciudades holandesas son bastante densas, cada, cada, cada metro cuadrado cuenta. Entonces, son muy conscientes y si hay que involucrar, digamos, a, al sector privado o al sector inmobiliario en esto, pues se involucra por ley. Entonces, bueno, estos son eh, algunas pinceladas de este tipo de eh, estrategias. Eh, también, bueno, pues eh, tanques para almacenar el agua, la utilización de pavimentos permeables. Bueno, esto es, es más normal, pero todo esto se está implementando, pero también se están implementando jornadas y eh, jornadas de, digamos, de, de, para involucrar a la, a, la, a, la, a, la, a la ciudadanía. en la estrategia del cambio climático y en la estrategia de adaptación al cambio climático. Esto es un ejemplo que participé hace unos años en la cual pues en un par de días se construyó este jardín de lluvia con ayuda de, la, de todo el barrio eh, digamos un promotor hizo puso gratis digamos la, la construcción el suelo el ayuntamiento puso las plantas y los vecinos pues eh, lo vamos lo, lo plantamos y se mantuvo durante unos años eh, hoy, hoy en día esto es un jardín muchísimo más grande pero esto digamos que fue el, el primer paso y la verdad es que una... Fue una estrategia que funcionó porque se consiguió de alguna manera involucrar a la sociedad en esta tarea y, bueno, y saber que al final en la estrategia del cambio climático el sistema robusto está muy bien, pero el sistema adaptativo y cómo las comunidades pueden participar en ello es casi tan importante como el sistema en sí mismo. Eh, otra estrategia que es el eh, Mill Havel -Hey 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 Town, que es esta, esta tipología de espacio público que os comentaba antes, cultural y bueno, esta es, digamos, es mi última diapositiva de, de, la, de, de lo que se está haciendo aquí en los Países Bajos y quiero repetir esta imagen, ¿no? como al final desde este sistema diseñado de la ingeniería y de las piscinas con zapatillas se está evolucionando a un sistema más integral, eh, en el cual se pues, intenta maximizar la, la, digamos, la, el, el espacio para el arbolado, la vegetación, en las ciudades, pero también para que la gente digamos, lo, lo, lo ejecute, lo mantenga y de alguna manera eh, sea partícipe. Eh, y bueno, ahora la segunda parte de la presentación les traigo un proyecto, que es un proyecto en el que venimos trabajando aquí en Félix durante unos cuantos años, está casi acabado, pero yo creo que es un proyecto que resume muy bien la dirección que se está tomando aquí en los Países Bajos y bueno eh, espero que, que lo disfruten eh, es un bosque comestible urbano y bueno para que os hagáis una idea el proyecto es un barrio es un proyecto de, de expansión de la ciudad como muchísimos que hay eh, aquí tenéis la vista aérea pero en este caso se quiso hacer una manera se quiso maximizar la infiltración tanto como sea posible mediante eh, muchísimo verde, pero también que de alguna manera intentamos crear un vínculo con la gente que viviera aquí, de una manera que de alguna manera se, se, se generara a través de, de estas tipologías de espacio público, generar una identidad de este barrio y nos propusimos como idea que qué pasaría si todo el arbolado de la, del barrio se pudiera comer. Por esto le damos el bosque urbano Así que para que os hagáis una idea, todo en este barrio es comestible. Eh, para nosotros era importante crear qué tipo de vínculo podemos crear con, con la gente que va a vivir aquí. Entonces, bueno, intentamos que, pues bueno, esto de que puedas salir a la calle, cogerte una pera enfrente de tu casa, era un poco retomar este contacto con, digamos, con la naturaleza o como esta especie de, de agricultura urbana, pero no organizada en huertos, sino de una manera casi en tu día a día. ¿eh? Entonces, pues bueno, pues tienes esto es cómo luce una calle. Cualquiera. Esto es como luce un jardín eh, de, digamos, eh, alrededor de, de, de una casa. Eh, todo el tipo de plantación de herbáceas y de son bien hierbas que puedes utilizar en la cocina o hierbas que, para hacerte un té. Eh, bueno, los setos también que, que separan las calles y la propiedad privada son también comestibles, los parques, bueno, todo. Pero se involucró desde el principio a la, a la gente que iba a vivir ahí y a las escuelas en el proceso de eh, plantación, de, se les preguntó, se hicieron cientos de workshops, pero también se les, se, se, se les involucró en, la, bueno, en, en que ayudaran a, a construirlo para de alguna manera crear este vínculo ya desde el principio. Entonces, bueno, aquí tenéis una imagen de las jornadas de plantación. Esto fue con la escuela, con una escuela que, que se construyó después. Eh, y bueno, se hace una vez al año, con todo lo que se recoge o con varias de las cosas que se recogen, se hace... Un mercado en el cual pues, viene mucha gente de la zona, pero también gente de fuera, ha salido en, en las noticias, o se hace una especie de... Se, no sé, se intenta acercar no solo al barrio, se intenta acercar a, a la ciudad de Utrecht, que es el, donde se encuentra, y se genera esta especie de iniciativas que realmente añaden muchísimo valor a, al proyecto en sí mismo. Eh, y bueno, para que os hagáis una idea, intentamos imitar de alguna manera la zonación vertical de especies en un bosque. Entonces digamos que estas son todas las capas que más o menos distribuyen o se encuentran en las tipologías de espacio público. Algunas están completas, algunas no. Pero bueno, es un poco utilizar, digamos, esta especie de sinergias a nivel vertical, el cual pues el árbol protege lo que a las herbáceas que, que, que crecen en su parte basal y estas a la vez refuerzan los nutrientes. Bueno, intentamos seguir un, el proceso natural de, de, de la zonación vertical del bosque. Y bueno, pues esto es esto al final fue la idea del de, de proyecto y cómo construirlo. Aquí tenéis un plano general de todo el vecindario. Eh, las calles eh, tienen nombres de árboles. Eh, estos nombres impronunciables de la derecha son como se llaman los árboles en, en Dutch. Eh, y luego se creó una app también en que la gente puede, puede hacer una foto y puede eh, de alguna forma eh, tener información de, del tipo de árbol, cuando se recoge, qué tipo de fruto, si es bueno para los pájaros, para los insectos, bueno, pues para que la gente pueda acceder también a este tipo de información si lo requiere. Y luego se diseñó la escuela del sitio como el centro del barrio, estos niños son los que ayudaron a plantar también. Y como hubo tan buen rollo entre, entre, entre los padres, la organización, la escuela, el contratista, todo, pues se decidió construir esta escuela como el centro eh, del barrio en el cual se, se, bueno, pues, eh, bueno, eh, se, se creó esta especie de jardín en el cual pues, bueno, los niños también, ya veréis una imagen eh, posteriormente en la que los niños también pueden recoger la fruta, pero lo hacen de una manera... Especial esta es digamos, la conexión de la escuela con el, con el jardín. Se creó una pasarela, ¿vale? Los niños pues, no, no, digamos, no tienen que cruzar la calle, sino que pueden acceder directamente desde la escuela a través de esta pasarela. Y conforme van bajando al, al jardín, pues bueno, pueden recoger de ahí. Era un poco como para que los niños se sintieran como si fueran un pájaro. Eh, sobrevolando las copas, intentando, pues, bueno, eh, coger la, la fruta desde de esta posición. Y bueno, este es un colega mío, porque nosotros como diseñadores de paisaje estuvimos muy involucrados y aún estamos muy involucrados en, en el proceso. Y bueno, pues este es un colega mío que se encarga un poco de a ayuda y guía a, a los que lo mantienen, pero también enseña a los niños cómo recoger las cosas. Bueno, digamos, es una especie de transmisión de conocimiento y a la vez para nosotros es muy enriquecedor porque estamos en primera línea sabiendo las necesidades de la gente y cómo la gente disfruta de la naturaleza o qué es, la, o qué, qué, qué es lo que hace un proyecto inclusivo de alguna forma, porque es al final es una parte fundamental de, nuestro, de nuestra profesión. Y bueno, y un poco ya para acabar, bueno, también hay unos elementos especiales de juego que intentan, pues bueno, eh, esto es una bomba que recoge el agua del freático y luego pues los niños pueden jugar aquí para... Eh, un poco educar a los niños que tienen agua debajo, al final es una manera también de, 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 de educar sobre las fuentes de agua que los rodean más allá incluso de lo que se ven. Y bueno, es un poco esta manera de pensar en, los, en, en estos proyectos en los Países Bajos, que yo creo que resume un poco este ese sistema adaptativo en el cual el sistema holandés está evolucionando a que bien necesitamos. Este sistema de protección necesario para la viabilidad eh, del país, pero no solo eso, necesitamos también un sistema adaptativo que acerque las estrategias a las personas. Y bueno, ya está. Yo creo que esto sí, ya está. Muchísimas gracias y no sé si me he pasado de tiempo. Sí, un poco. <laughs> Perdón. Muchísimas gracias, Eduardo. Eh, necesitamos alcanzar un compromiso entre el coloquio y el descansito, así que os propongo que hagamos dos preguntas ahora y así nos dejemos luego cinco o seis minutos para descansar. Eh, como Eduardo nos escucha con cierto Hola. retardo, me temo, eh, si, tenéis si tenéis alguna, alguna pregunta, pregunta para, para Eduardo, trabajo, se la lanzamos trabajo, la, 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 la primera. La primera y justo hay justo dos, hay dos manos, manos, así que una, una dos. y dos, vamos, vamos a hacerlas. A hacerlas. Las. Hola, Eduardo. Hola, hola. Me llamo María José, vengo de Segovia. Eh, justo cuando estabas enseñando las fotos de los diques y tal, me preguntaba la cantidad de CO2 emitido con los, las toneladas de hormigón para producir toda esa cantidad de diques. Entonces, realmente sinceramente me vas a perdonar pero mi punto de vista primero es que holanda no se ha puesto a luchar contra el cambio climático sino que lo que hizo fue intentar conseguir más territorio dado que era un país pequeño con una población creciente eso es otro movimiento que en un principio no tiene que ver con el cambio climático ahora obviamente le está afectando pero no encuentro eh, si nos ponemos a echar cuentas eh, me parece que esa adaptación holandesa nos está costando a todos el cambio climático es ese es mi, sí, punto es mi punto de, punto de vista. vista. Gracias. ¿no? Yes. Pues, muchas gracias, yes. María José. Vamos sí, a dárselo solo sí, dos, dos palabras, palabras para poder. Luego, en el descanso, podemos seguir preguntando. Hola, hola, hola. hola. Eh, gracias, Eduardo. Yo quería preguntarte si en todo este proyecto que has contado no hubo resistencias, conflictos, eh, problemas. Eh, ¿Me escucháis? Sí, te oímos perfectamente. ¿Has podido escuchar sí. las dos preguntas? Sí, vale. En la, en la primera pregunta, eh, sí, es verdad. Estoy de acuerdo. Eh, pero claro, hacía cuando se empezó a, quiero decir, la, la expansión de los Países Bajos de hace de, de cientos de años. Es decir, claro, eh, el cambio climático es una cosa que hemos descubierto. Sí, o, obviamente. Eso pasa en los Países Bajos y pasa en, en casi todo el mundo. Estamos pagando las consecuencias ahora de la falta de entendimiento de muchas cosas. Pero bueno, al final la historia es, es la que es, y, y, y lo que importa es cómo miramos hacia el futuro y cómo intentamos eh, adaptarnos. Sí que es cierto que la, la mayoría de todas las compuertas sí que son de hormigón. Eh, los diques normalmente están construidos con, con arcilla, con lo cual digamos no. Eh, lo que sí yo creo que sí que causa la mayor eh, huella de carbono es que hay un sistema, hay un gasto de energía continuo drenando eh, el país. Eso sí que también eh, consume. Pero bueno, eh, digamos ahora el, el, los Países Bajos se tienen que adaptar al, al, al Green Deal, luego está el Fit, el fit for 55. Hay una serie de normativas que van a tener que cumplir. De hecho, actualmente ahora mismo me encuentro trabajando en un proceso de, bueno, estamos desarrollando una investigación eh, de cómo entender la naturaleza no como estrategia de adaptación, sino como estrategia de mitigación, porque aquí con, con las turberas se ha producido, bueno, se, se han, digamos, se han se han secado mucha mucha turbera eh, y con lo cual pues esto eh, genera más emisiones y bueno estamos intentando desarrollar una metodología aquí desde el punto de vista del paisaje para entender eh, la naturaleza como estrategia de mitigación y no tanto como y no solo como eh, mecanismos de adaptación pero sí en, en parte a tu comentario primero estoy de acuerdo que, que es, es muy antinatural en realidad eh, digamos el territorio de los Países Bajos pero bueno pues es pero a la vez se ha generado se ha generado mucho conocimiento quizá puede ser útil en, en otros lugares del mundo. Al final, bueno, pues no sé qué es mejor o peor, pero bueno, es lo que es. Eh, y en su, a la segunda pregunta, eh, desde la resistencia, eh, no, la verdad es que no, no encontramos ninguna resistencia. Pre, dura, durante el proyecto tuvimos un, un, un actor local, un, una, una entidad local que ya estaba más o menos posicionada en el sitio, que es, es, eh, es una especie de asociación ciudadana que ya es... En, que tenía mucho conocimiento sobre vegetación, con lo cual, pues bueno, eh, eh, digamos, esta, esta, este actor, eh, eh, de alguna manera, ya, ya había, digamos, pavimentado el terreno de alguna forma. Pero bueno, la verdad es que fue, fue un proceso bastante eh, tranquilo y eh, no, no, que yo sepa nada, nada, nada. Grave ni nada malo. Bueno, pues los, lo, lo que es el, el, el estrés de, de trabajar y hacer un buen proyecto, pero vamos, eso es normal. Pues muchísimas gracias, muchísimas gracias, Eduardo, María, Conchi, gracias preguntas? a todos y todas. ¿No? Eh, vamos a hacer un de descansito. ¿Sí? Hola. Eso es, eso es. Eso es. Antes, Antes de levantaros, de levantaros un levantaros, momento, porque, porque sí que porque quería, quería agradecer, agradecer también a Rusa, Noelia y a Elena del IES Pradolongo, que nos van a estar acompañando durante todo el día de hoy con la comunicación. Ellas están, están estudiando cuarto de la S y están haciendo prácticas para ver un poco cómo nos comunicamos, así que nos van a ayudar, así que muchas gracias. Y otro recado para los ponentes y el moderador de la siguiente mesa, si podéis acercaros un momentito para aquí, Amalia, Oriol, Quique. Nuria, Porfi. Y a las doce y media estamos aquí. Hola. Volvemos a... ¿No? Y decir, gente, que tenemos que seguir, que si no, que tenemos un programa, ¿no? Este, este tipo de cosas. Así que eh, vamos volviendo y todo eso. Y, y. nada, para aprovechar, porque así entre unas cosas y otras nos hemos comido 10 minutejos de, de de este segundo bloque. Bueno. Eh, Hemos visto ¿no? eh, desde el primer momento todo lo relativo a, a qué entendemos ¿no? por esa adaptación por esa adaptación al, al cambio climático y nos, nos metemos con este bloque 2 que está centrado en algo que para los movimientos sociales es esencial al fin y al cabo que es la participación. yo suelo decir siempre que o estás en la mesa o es que eres parte del menú. ¿Mm? Entonces, eh, de eso va esta, este bloque, de ver cómo podemos hacer para ser parte ¿no? y, y por qué eso es importante y qué se está haciendo eh, en ese sentido. Tenemos eh, a tres personas que nos van a, a contar pues, distintas experiencias y, y bueno, eh, enfoques de, este, de, de lo que sería la participación. Vamos a empezar con Amalia. Eh, luego seguiremos con Oriol y luego con Nuria. Luego os, os voy contando de dónde vienen. Ahora va a empezar Amalia, que eh, viene por parte del Instituto de Ciencia y Tecnologías Ambientales. Y nada, te toca. 15 minutos, ¿Uso ¿Se me escucha? Ok, muchas gracias. Eh, bueno, me voy a levantar para poder estar más cómoda. Bueno, muchas gracias sobre todo por invitarme, por poder venir... He venido pues, de Barcelona para también conocer un poco más la labor que hacéis aquí, me ha encantado conocer el Ateneo y, y todo, y también para un poco tejer puentes entre el activismo y la academia, porque siento que bueno, yo vengo directamente de la universidad y eso a veces genera hostilidades, pero también nosotras trabajamos mucho por crear una investigación que sea útil y para escuchar los movimientos sociales y y para poder tejer estos puentes con una investigación local, situada y participativa también. Entonces, también creo que de lo que voy a hablar, que va a ser de... Voy a poner sobre la mesa la palabra gentrificación, que siempre genera mucho debate y controversia, eh, para problematizar un poco todas estas soluciones en la adaptación al cambio climático por parte de las ciudades ver cómo esto, si no se hace con una perspectiva de equidad y de justicia social, puede, puede salir mal. Y, y bueno, eh, también quería decir que hablo en nombre, he venido yo, pero hablo en nombre de mi grupo de investigación, el, el Laboratorio de la Justicia Ambiental Urbana y la Sostenibilidad de Barcelona, que, que estamos en el Instituto de Ciencia y Tecnología Ambiental y hacemos investigación. Sobre, sobre justicia ambiental. Este es un poco el equipo. Isabel Angelowski es la directora y, y a veces ha venido también ya a, a Madrid. Y hacemos investigación sobre distintos temas, un poco para echar un, un, un vistazo, sobre gentrificación ambiental, que ahora definiré y os explicaré un poco, eh, desplazamiento relacionado con el clima, sobre ambientes urbanos, salud y equidad. También trabajamos hacemos investigación sobre luchas activistas y sociales en, en, en distintos a nivel de barrio, en, en las ciudades y, y también en tema de vivienda y desigualdades eh, derivadas de, del acceso a la vivienda y el cambio climático. Entonces, bueno, digamos que nuestra principal pregunta de investigación o, o, o motor para seguir trabajando es cómo podemos construir ciudades saludables, verdes y adaptadas al cambio climático, que sean para todas y todos, ¿no? que sean realmente inclusivas y justas. Eh, vemos que hay mucho interés por parte de las ciudades por desarrollar planes del verde, por adaptarse al cambio climático, por eh, invertir en estas eh, estrategias y hacer planes de urbanismo sobre todos estos temas climáticos, pero a veces nos preguntamos para quién. Es eso, quién va a tener acceso, quién no. Los ejemplos que vimos antes de Holanda, quién accede a esos parques o a esos jardines, quién es el perfil que decide eso y que luego se beneficia. Eh, problematizar un poco eso. Y también lo que dijo la compañera de la Oficina de Cambio Climático sobre los desplazamientos. Los desplazamientos no solo ocurren en las zonas afectadas directamente por el cambio climático, sino como los procesos de especulación, de crear zonas adaptadas, zonas resilientes, también desplazan a los que vivían allí y, y bueno, se generan estos procesos de especulación. Entonces, existe lo que llamamos la división verde, que habla de cómo hay barrios con estos servicios ambientales, con estas infraestructuras verdes, con parques, jardines, corredores verdes, infraestructura resiliente. Y luego existen otras zonas de las ciudades que suelen estar muy segregadas, que están altamente contaminadas, que no tienen esos servicios ambientales, que no tienen acceso a esas zonas verdes o que incluso existe esa zona verde, pero las personas que viven en esa zona no tienen realmente un acceso físico a ello. El perfil de los residentes que viven en una y otra zona son muy distintos y hay muchísima investigación. Mucha viene de Estados Unidos, sobre todo se empezó a ser allí, la, la justicia ambiental como tal, y sobre todo la urbana, eh, en que habla cómo las zonas, pues de este privilegio verde, digamos, eh, son perfiles clase media, media alta, no migrada. Y eso genera pues, distintas desigualdades, ¿no? También de mejor salud y en cambio en las otras. Eh, bueno, pues hay un legado histórico en el cual la segregación social ha dejado en las zonas menos verdes y más contaminadas pues eh, comunidades migrantes, eh, barrios obreros. Entonces, esto es lo que llamaríamos eh, división verde. Entonces, sabemos que las ciudades están adaptando, adoptando cada vez más infraestructuras verdes por su multifuncionalidad y sus soluciones climáticas de bajo coste. Se entiende que el verde es visto... Por distintos colores políticos, como un win-win solution, ¿no? como una eh, solución relativamente barata que va a crear consensos. Es un poco apolítico, pero lo vemos, en realidad sí que hay intereses políticos o distintas desigualdades que se pueden generar de eso. Eh, sabemos que los espacios verdes están asociados con mejor salud general y de salud mental, distinta eh, investigación de mis compañeros del lab. Eh, demuestran cómo, por ejemplo, el 30% de muertes atribuidas a temperaturas antes durante el verano se podría reducir si aumentamos eh, el verde, las, la sombra, como eso también está muy relacionado con la salud mental, la calidad del sueño. Entonces tenemos estos riesgos climáticos que se suman a un diferenciado acceso a la infraestructura gris y verde que sirve de adaptación al cambio climático en las ciudades. Por ejemplo, pues vemos cómo no todo el verde es igual, no es homogéneo, se puede apropiar, como hay un verde más privatizado y como hay otros tipos de verde, como aquí en el, en el barrio de la Prosperidad, en Barcelona. Tenemos esas plazas duras, grises, inundables, que en, calor, pues hace, en, que en verano hace muchísimo calor. Se ve ese privilegio verde, digamos, es, es muy claro. También aquí. Sé que hay ejemplos similares en, en, en Madrid y también. ¿Eh? Todo... Todavía no hay. El privilegio verde está por llegar. Entonces... Sí. Bueno, esto también se suma con la capa del cambio climático, esto se exacerba de cierta forma, ¿no? porque las soluciones basadas en la naturaleza, como muchas veces se, se les llama también, es una solución de bajo coste, un win-win para responder a esta emergencia climática, por ejemplo aquí es el eje Cristóbal de Moura en Poblenou, que es una infraestructura de recogida de agua de lluvia, mmm, súper grande, con 17.000 metros cuadrados, va a ser más grande todavía, en el Poblenou, que es un proceso, es un barrio que con el proyecto 22 Arroba, además, ya lleva un proceso de gentrificación de mayor durada y la capa climática está ahí y la capa del verde. Eh, pero nos preguntamos, bueno, ¿para quién es esta resiliencia? ¿Para quién es esta adaptación a medio y largo plazo? Existe esta cuádruple injusticia climática en la ciudad en que sabemos que eh, tenemos grupos socialmente vulnerables, que son los grupos que han contribuido menos al cambio climático, a su vez son los que están más expuestos a los impactos del cambio climático y que tienen menos capacidad o medios de adaptación. Con la gentrificación verde, además, son los grupos que serán y, so y están siendo más desplazados por infraestructura de adaptación climática. Eh, la gentrificación verde la, la definimos como una agenda de planificación ambiental relacionada con espacios verdes públicos que contribuye a la exclusión o desplazamiento de los residentes más socialmente o económicamente vulnerables, al mismo tiempo que se, que se difunde una ética ambiental, una ética de el verde siempre va a ser positivo, el verde, el verde siempre es bueno, eh, hay que estar adaptado al cambio climático, concienciado, que entra dentro de esas clases creativas, digamos, como esa ética del estar, eh, contribuir menos al cambio climático, todo eso. Entonces, existe dentro de las ciudades esta misión por un verde global y por la apropiación del valor de esas infraestructuras resilientes y de esa infraestructura verde. A su vez, por ejemplo, el caso de Boston, también sobre todas las zonas inundables, en que se hacen procesos de edificamientos de lujos, espacios verdes que originalmente son espacios públicos como se hacen edificios al lado de lujo, las personas se ven desplazadas, o se, se crea como una apropiación entre un espacio verde que supuestamente es público, pero acaba siendo usado como si fuera un espacio privado. Eh, además, las ciudades en Europa compiten y se apropian de esa identidad verde a través de premios europeos como los Green City Awards, la, las European Green Leaf y todas esas, digamos, herramientas que funcionan también como una identidad, como una marca de green branding, digamos. Y se genera esta paradoja verde, que se divide el acceso a la naturaleza por procesos de desplazamiento. Aunque se mejore ese acceso a la naturaleza, esa, esa resiliencia, se generan procesos de desplazamiento. Esos procesos, digamos, el, el verde urbano, a través de construcción o marketing de viviendas para, pensadas por una clase media, media alta. Si aumenta el, el valor del, del terreno, aumenta el alquiler y se hace un uso exclusivo de esas zonas verdes y eso pues acelera o produce nueva gentrificación que pues desplaza a los residentes vulnerables que se ven desplazados hacia zonas pues menos verdes o más o más expuestas a, a amenazas climáticas y se, ahí se genera esos nuevos espacios verdes dentro de la gentrificación. Por ejemplo, un, un sobre artículos que me han, han hecho colegas de, de mi lab, está el impacto del branding verde urbano en la asequibilidad de una ciudad. Se hizo un análisis con 99 ciudades de Estados Unidos, eh, y Europa y Canadá, en que se veía como niveles altos de, de este marketing, este green branding. Eh, en los últimos 30 años está asociado con costes de vida más altos. Vancouver, por ejemplo, es un ejemplo de, de ciudad extremadamente cara y cero asequible, pero que a su vez tiene unas políticas del verde muy fuertes. Y, por lo tanto, esos beneficios verdes no están distribuidos de una manera equitativa. Cuando hablo de desplazamiento, también es interesante tener en cuenta que eso no es solo un desplazamiento físico, sino ese desplazamiento y esa desposesión urbana. Eh, ocurren a nivel financiero, físico, pero también sociocultural. Las, las personas se pueden ver desplazadas a un nivel más cultural o social. Por ejemplo, estos son los casos de estudio que hemos hecho en el proyecto de Grilulus, un, un proyecto de cuatro años en que estuvo el, el lab trabajando. Eh, hicimos, todo esto está disponible en la página web, por cierto, uh, Open Access. Eh, analizamos las trayectorias del verde de distintas ciudades para ver cómo ha sido ese proceso de renovación urbana relacionada con las zonas verdes, nuevas zonas verdes. Y hay una compilación de distintas ciudades eh, y vemos ese desplazamiento financiero. Eh, aquí, en, en otro artículo de una colega, eh, habla de la apropiación del valor, de la relación labor-naturaleza usada para para crear esta infraestructura verde y cómo los incentivos tanto públicos como privados hacen esa extracción de valor a través del verde, que es lo que se llama así, la apropiación del verde, eh, entre lo financiero, la demanda del consumidor y, y, y una cuestión también social, aspiracional a, a esos barrios verdes. Eh, hemos hecho también estudios sobre nuevos es, eh, espacios verdes en Barcelona, donde vemos que las zonas hay es, zonas que, que están pasando por procesos de gentrificación muy alta y cómo tienen que ver con estos procesos de especulación, de nuevo desarrollo urbano. Eh, también hemos hecho eh, clasificaciones de distintas ciudades sobre cómo es esta narrativa o esta retórica del verde más reciente o menos. Bueno, estoy haciendo un poco aquí un vistazo de la investigación que hemos hecho. E incluso la, las características dentro del verde, como los distintos parques, los parques de barrios gentrificándose o, o gentrificados, tienen unos valores, un aspecto distinto. Vimos como los espacios gentrificados tienen, ponen más énfasis en la estética, en las actividades recreativas, y en cambio los barrios más obreros, las, las zonas verdes están más relacionadas con la identidad cultural, las actividades sociales, por lo tanto, bueno, como estas características de las zonas verdes también son, son determinantes con respecto a la gentrificación que generan. Otros ejemplos, fuimos a preguntar a los vecinos también cómo están viviendo eso, cómo esto, es esto percibido a este nivel más como sociocultural. Y los residentes comparten percepciones de, de estos beneficios que provienen de las infraestructuras verdes, o sea, los, los reconocen, los valoran. Pero viven presiones inmobiliarias y de desplazamiento en que se ven incluso personas de renta media se, en, en el caso de Poblenou era esto se ven con pocas opciones de quedarse ante ante el miedo de unos precios inmobiliarios que que van cada vez uh, aumentando entonces perciben que los proyectos verdes no son para ellos y que no se beneficiarán a medio plazo a su vez eh, con una pérdida de los espacios verdes informales que son espacios verdes que muchas veces desde parte de la administración no son apoyados. Eh, también quería mencionar, este es un artículo que ha salido nuevo, como esto también tiene un componente de un legado de racismo y colonialismo en el cual también la Ciudad Verde muchas veces de desplaza y crea un privilegio para las personas blancas. ¿no? Eh, la falta de eh, derechos políticos, la, la estigmatización, la creación de guetos también hace como las comunidades migradas eh, se vean mucho menos beneficiadas y además participen mucho menos en la toma de decisiones, en lo que se generan también espacios públicos de, de acceso exclusivo o más privilegiado. Bueno, como estas dinámicas también están ahí hay metidas y eso es lo que se, se denomina en el enfoque reparativo en el cual también es necesario cuestionar estas experiencias de dominación, estratificación racial y construir y hay que trabajar por construir estos espacios emancipatorios a la intersección de acceso al territorio, a los recursos, a un nivel institucional también. Sé que todo esto puede sonar como muy problemático también. para aportar soluciones para, es, para que esto no se convierta en un... Dilema en el cual la solución es no hacer nada o que se vea como la gentrificación es inevitable. Existen políticas de distintos sectores que son importantes y que pueden generar eh, espacios verdes inclusivos. Eh, y en eso hicimos un, un toolkit, una colección de distintas políticas que distintas ciudades que hemos estudiado han estado implementando. Todo esto también está disponible, open access, en, en la web. Eh, que puede ser útil pues tanto para administración pública como activistas en que puede hacer también pues, una demanda, unas, realizar demandas constructivas sobre qué se puede hacer respecto a esto. Algunos ejemplos así mencionas un poco por encima, hay herramientas financieras, bueno, financieras y de antidesplazamiento en el cual bueno, como distintas estrategias de sobre todo generar eh, vivienda social, vivienda asequible, sobre todo poniendo énfasis en las zonas gentrificadas, eh, regulación de los apartamentos turísticos y de corta duración, hacer zonas de fideicomiso, eh, abrir verde privado, espacio verde privado para el público, eh, prevenir las, las eh, evictions, las, las desnonaments, desahucios, <laughs> eh, y una serie de políticas sobre todo relacionadas pues, con sector de vivienda, Sector económico, porque muchas veces lo del verde, digamos, es visto solo como una política ambiental, pero es completamente necesario que esto vaya a conjunto con, con otros sectores. Eh, y también hacerlo de una forma participativa, que en el ejemplo de la Asamblea por el Clima era muy interesante cómo hacer esto que, que también sea justo desde el punto de vista de cómo, cómo se han tomado esas decisiones. Y ya acabo con esto. Algunos de estos informes que tenemos también están disponibles sobre cómo hacer refugios climáticos inclusivos, que es una política muy interesante desde esa perspectiva. También la perspectiva de género, cómo las desigualdades de género también se reproducen en los espacios públicos y los espacios públicos verdes. Y, y bueno, como conclusión, que es importante encontrar un equilibrio y una combinación entre políticas anti desplazamientos y la creación de espacios verdes inclusivos. Y, y hay que considera estas dinámicas de exclusión a distintos plazos. Tenemos distintos mapas también de justicia, de casos de Barcelona donde hay casos relacionados con el verde. Que tenemos también un documental que podéis ver sobre cómo esta división verde que, que he mencionado. Y en el canal de YouTube, como no me da mucho tiempo, bueno aquí tenéis distintos grupos activistas que han querido hablar o compartir sus denuncias sobre cómo, pues, los huertos participativos o distintas zonas verdes se han creado como zonas de exclusión. Y ya con esto acabo. Muchas gracias. Muchas gracias, Amalia. Sí, decía, sí, Ay, se me, me llenó, me que, que muchas gracias eh, por, digamos, toda esa exposición en la que eh, nos hemos podido acercar a esa idea de la gentrificación verde y cómo se tiene. Diferente acceso a estos recursos en función muchas veces de la renta o, o de dónde vivimos. Bueno, le, le toca ahora a Oriol, que, que viene de una cooperativa ¿no? de, de urbanistas eh, de Raons, ¿no? y pues tus 15 minutos, vamos para adelante. Gracias, Enrique, me, me oís bien. ¿eh? Um, bueno, gracias a, a la organización Ecologistas, a Altequio, a todo el mundo, un lugar fabuloso, la maliciosa, para volver siempre que podamos. Y nada, uh, yo lo que os quería hablar simplemente es un poco explicaros el relato nuestro que tenemos en Raones Públicas, que os quería contar un poco cómo nacimos y un poco qué, qué trayectoria hemos tenido, un poco uh, qué herramientas hemos utilizado para hacer procesos participativos, ¿vale? Y un poco lo que nos hemos encontrado, lo que Conchi Piñeiro eh, comentaba en la, en la nueva visión en ciertos temas y que tienen mucha relación con emergencia climática que son los procesos deliberativos. Y ahí os contaremos un par de experiencias, que es que hemos coordinado la, la Asamblea Ciudadana por el Clima de Barcelona y la Asamblea Ciudadana por el Clima de Cataluña y bueno, queríamos comentar un poco aprendizajes que hemos tenido eh, en estos dos procesos y retos, ¿vale? Uh, simplemente comentaros que Raons Públicas somos una cooperativa que nació en el año 2009. En 2009 con el alcalde Jordi Areu de Barcelona se hizo una convocatoria para 10 espacios públicos que no tenían uso de Barcelona, se convocó a arquitectos y urbanistas para diseñarlos, ¿vale? convocatoria directa a arquitectos y urbanistas y un grupo de gente que están en un grupo local de arquitectos sin fronteras Ligado a la UPC de Barcelona, dijo: arquitectos y urbanistas y los vecinos, ¿por qué no le preguntan a los vecinos qué necesitan? Y de una idea tan simple como ir con un coche, plantarse en la plaza donde se iba a, a desarrollar el proceso que habían planteado el ayuntamiento, meter un cardo de la compra para reclamar la atención a los vecinos y, y decirles: ¿qué necesitáis que, que, que se meta aquí? Y de ahí diseñar un, un espacio público. De eso nació Raons Públicas, básicamente. Y el, el concurso de proyectos se llamó Raons Publics y el juego de palabras en catalán de razones públicas, Raons Públicas, que es el nombre, de lo que primero era un grupo que en 2013, una compañera que el otro año hicimos 10 años, en 2023, eh, se acercó a la celebración y dijo, es que un día un chico Carlos me dijo que creemos que podemos vivir de esto, pues de esta idea loca de creemos que podemos vivir de esto, ¿vale? En 2013 se constituyó una asociación y en 2015 en formato cooperativo, ¿vale? Pero básicamente la función que tiene Raons, urbanistas tal, es básicamente hacer partícipe de esta ciudad a los vecinos y vecinas que la integran, tan revolucionario y simple como eso, ¿vale? O sea, un poco el propósito de Raons es pasar de estas entes pensantes fantásticas y brillantes que tenemos en, en las universidades y en, en todo el mundo a que el espacio público sea aquello que responda a las necesidades de la gente. no tiene, no tiene más que eso. vale entonces un poco nuestro punto de vista es que un espacio es un espacio vale eh, y, y lo que lo convierte en un lugar es un poco la implicación y el uso que hace la gente. aquí bueno podemos hablar de, de muchas cosas. Y no hace falta entrar, pero sí que. Un poco también, en, al principio me veía, o sea, debería estar en, en el primer bloque, y después he dicho, no, quizá entre Amalia y Nuria me encuentro muy cómodo, un poco, porque viene un poco a ser eso nuestra tarea, ¿vale? Y, y un poco también tiene que ver que esas necesidades de la gente, a la vez o a largo plazo, puede llegar a un proceso de gentrificación verde, como decía Amalia. Esta necesidad de verde que tenemos, de tener una salud en nuestro entorno, hacer. Pues que los cambios de, en, en la ciudad se provocan básicamente por un cambio en el valor del precio del, de la plusvalua del suelo, con lo cual pues generas un proceso de éxodo de, 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 la, de los propios vecinos y vecinas que han mejorado y que cuidan de su entorno. ¿Vale? Hay procesos muy complejos, también tendemos la inercia de hablar del verde desde una perspectiva a veces mucha del de la herencia conservacionista y no tanto de custodia, que tiene una, una implicación de cómo nos relacionamos, de cómo nos vinculamos en ello. Y bueno, es en ese sentido sí que hay muchos aspectos a hablar y muy interesantes. Bueno, eso que os comentaba al principio de esta primera, de ir con una furgoneta y un carro y, y saltar en medio de las plazas, ya no lo hacemos tanto al menos. <laughs> hacemos eh, también procesos participativos, sobre todo ayudamos a, internamente al proceso de de diseño de equipamientos, también políticas públicas, acompañamos a muchos técnicos locales, sobre todo de cataluña, en, en desarrollo de estrategias y procesos de, de participativos y formación, divulgación, etcétera, que sobre todo en la pandemia ganó, ganó, ganó peso. entonces, cuatro pinceladas de elementos clave de procesos participativos y quiero saltar a lo que es deliberación y, y emergencia climática momento un proceso participativo, lo primero que ha de definirse es el formato que ha de tener, no todos los procesos requieren lo mismo, ¿vale? y lo que es muy importante es conocer a aquel, aquella gente que habita en ese espacio. ¿no? En ese caso, el análisis y el diagnóstico participativo, esa, esa extracción que no es la única que se ha de hacer desde el punto de vista de nuestro conocimiento técnico, es muy importante, pero para que sume a todo aquel conocimiento situado de las personas que habitan en ese espacio. Llevar a cabo un proceso con distintos agentes de, de generación de ideas, ¿vale? ponerlas sobre la mesa y de ahí pues, llegar a lo que es la transformación de ese espacio. ¿vale? Nosotros utilizamos lo que se llama bueno, y, y, eh, metodología de investigación acción participativa, que lo he visto traducido así, pero bueno, vendría a ser lo mismo, que básicamente es como cualquier tipo de proceso participativo: de activar agentes, de colaborar con ellos y acompañar a la ciudadanía que participa en en sus necesidades, en comunicarlo y hacerlo bien visible, en hacer un análisis de datos que hemos contratado a un becario, que es el ChatGTP, que lo hace perfecto y muy barato, y, y después en, 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 la evaluación, en la evaluación continua. Y cosas importantes, es muy importante situar las, las soluciones. O sea la, los puntos en soluciones prácticas útiles y visibles, no hablar del abstracto, hablar de lo que tienen en su cotidiano, intentar mirarse a los ojos y hablar de impacto social positivo, sobre todo aquellas inercias que necesitan cada tipo de, de, de actor que participa, que participe en ellos, tener claro que es un proceso iterativo que a la primera no va a salir, ni es una carta a los reyes. Lo decías tú del menú, a mí me gustaba, es decir, ¿eres activista o eres pasivista? No hay punto intermedio. Pero si es lo mismo en la carta del menú, o, sea, o, 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 te, o te interpela tu entorno o decides pasar de todo el mundo, pero no hay, no hay bueno, a veces no. Activo o pasivo, no hay, no hay otro punto. Y ser transparente y tomar decisiones equitativas, simplemente. Entonces, algunas herramientas que utilizamos, estos de los primeros carritos, que ahora los tenemos un poco más profesionales, ¿de acuerdo? Pero vienen a ser eso: sacar un mamotreto donde puedes poner panfletos, colgar cosas para llamar la atención de la gente, recoger datos, fotomatones, para un poco dar a conocer y hacer exposiciones temporales, por ejemplo, de, del posicionamiento de la gente, encuestas no a pie de urna, sino a pie de carrito, en este caso, para que nos dibujen recorridos que utilizan, qué necesidades tiene, la herramienta, por ejemplo, del DASID en Barcelona eh, o de Participa de la GENE, es decir, eh, estas encuestas que a través de las tecnologías digitales nos permiten recabar mucha, muchos datos e información de la gente, sobre todo en procesos participativos, realmente han sido una transformación brutal en los últimos años. Eh, Hacemos mucho, o sea, la base de RAONS es hacer análisis en base a observación. Y esta observación la hacemos técnicamente, vale, pero lo que queremos es también, o lo que hacemos son recorridos, no tienen nada transformador ni nada super raro que ya no conoceréis, pero con ciudadanía, o con eh, colectivos migrantes, o con mujeres, o con, depende del proceso participativo, pero, pero a que nos enseñen esos espacios, cómo los ven, porque un espacio... Dicen, un espacio o un paisaje nunca es natural, siempre es cultural o siempre es social, es nuestra percepción que tenemos sobre ese espacio. En ese sentido, la percepción de cada uno de los vecinos y vecinas es muy importante. Cuando hablamos de un espacio público inclusivo, pues, pues eso, de, de la gente que lo incluye. Entonces, a veces hacemos una descubierta o reca, recaudación de datos con la gente, a veces lo que hacemos es. Analizar o contrastar esta información que me ha acabado, pero con la propia gente no tiene, no tiene más que esto. Podríamos sacar muchos ejemplos. ¿eh? Hacemos también cartografías colaborativas, es decir, dibujamos el barrio con las gafas de, de ese proceso de lo que quiere. Algunas actividades son abiertas, otras son cerradas, algunas se si dijeron a un público infantil y tienen unas estrategias más de gamificación aquí encontramos una maqueta que hicimos o, o unos cromos que los cromos los hemos utilizado como estrategia en distintos barrios de fomentar la economía social y solidaria o de trabajar el hacer visible ciertas iniciativas que tan, tenían valores sociales o ambientales positivos en ese barrio no para darse a conocer bueno hay, hay estrategias mil y con un poco de ganas que eso es lo primero conocimiento más más motivación, es lo que le llaman creatividad, pues se pueden hacer cosas cosas muy, muy chulas. Y nada, y claves en el diseño de procesos participativos, primero escoger bien la herramienta, no todo vale en cualquier eh, momento y reconocer a quién es a quien interpelas, es decir, eh, no hagas procesos, o sea, los procesos participativos, han de, o sea, tú has de dar a alguien aquello que le puedas dar. No, le, no la hagas participar y perder el tiempo sino que sean parte activa de la toma de decisiones es decir si tú es una cosa que la haces para rellenar no lo hagas vale um, entonces no todas las herramientas sirven para todos los procesos vale um, metas prácticas terrenales mundo um, cotidiano no cosas abstractas que nos generan ecoansiedad por decirlo de alguna manera vale uh, después ser muy respetuosos es decir a lo mejor tú tienes una idea muy clara como técnico, urbanista o como lo que sea. ¿vale? En bueno, Raón, yo no soy arquitecto, yo vengo del mundo de consultoría ambiental. Tenemos sociólogos, tenemos urbanistas. ¿vale? Um, tenemos una idea muy clara sobre ese espacio. ¿vale? Pero lo que estás sacando en ese proceso es escuchar aquello que no tienes claro y aquello que tú presumes que no es y que es lo que te están contando propiamente los vecinos, ¿vale? Y después el indicador número uno de cualquier proceso o cualquier relación es el indicador felicidad, pasarlo bien, ¿vale? Es lo, lo más importante, ¿vale? Vale, os quería contar, en, para mí, como bueno, parte central de la exposición, era esto: dos cosas, es un poco cuatro, cuatro aprendizajes de las experiencias de coordinar la facilitación de la Asamblea de Barcelona y de la Asamblea de Cataluña. Vale, comentaros que la Asamblea de Barcelona se planteó como una asamblea abierta de cualquier tema donde hubo, o sea, parte del aprendizaje de las asambleas es que es un trabajo interdepartamental entre oficinas de cambio climático de Barcelona me muevo bastante de acuerdo ah, vale eh, pues eso perdón eh, entre oficinas de cambio climático de Barcelona o de Cataluña y, y departamentos de participación ¿vale? en Barcelona se planteó como una cosa más genérica que el ayuntamiento quiso que centrarlo en temas entonces nosotros hicimos como un proceso eh, de facilitación para centrar esos temas y uno de los aprendizajes es que la gente nos entre comillas, boicoteó, se plantó y dijo, no, 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 ha salido que para nosotros era muy importante la educación y sensibilización en temas ambientales. Vale, vale, pero aquí quiero hablar de movilidad, o aquí quiero hablar de energía, aquí quiero hablar... Entonces hubo un momento que dijimos, vale, la gente aquí lo que quiere es meterse en el meollo, en lo que, en lo que genera controversia. Esto es un poco la esencia. En la Asamblea de Cataluña se optó por una línea mucho más... Específica, ¿vale? Se, se hicieron dos dilemas, se dividió la asamblea en, en dos grupos de 50, ¿vale? Y en uno se le preguntó, por ejemplo, eh, ¿ha de aumentarse, ha de multiplicarse por seis, llegar al 2030, la producción de fotovoltaica y de eólica en el territorio catalán? Eso va a invadir espacio. ¿Cómo lo hacemos? ¿Qué criterios seguimos para esta invasión del espacio? De esto, seis jornadas, debates intensos o modelo de producción. Es como lo hacemos. ¿eh? Habían ganaderos, había... show, hubo. Fue muy interesante. ¿Fácil? No. Interesante mucho. ¿Vale? Entonces, bueno, aquí pues quería un poco distinguir entre lo que es la participación versus deliberación, he hecho un gran esfuerzo que es buscar en la Wikipedia, ¿vale? que, que hemos, bueno, es, es un poco, básicamente, pues un poco que, que nos explica la Wikipedia de lo que es la deliberación, ¿vale? que es, bueno, sospechar distintas posibilidades de acción con un objetivo o un fin básico, conciso, yo creo que tiene bastante de eso, dice en ciencia política es que los ciudadanos consideran eh, hechos relevantes desde diferentes puntos de vista y dialogan con otros para pensar críticamente sobre las diferentes opciones. Esto sería la fase de aprendizaje, de aprendizaje que nos ha explicado Conchi Piñeiro de la Asamblea Ciudadana por el Clima de, del Estado. Es interesante porque muchas asambleas o muchos de estos procesos tienen mucho que ver con mirarnos a los ojos y, y empatizar y tratar más que cambio climático la versión al riesgo. ¿A qué estamos dispuestos a cambiar escuchando a aquel que tienes al lado? Esto es un proceso deliberativo. A veces, cuando hacemos procesos consultivos de participación, lo hablamos a ciegas, solo nos miramos a nosotros y no empatizamos con otras perspectivas, con otras miradas. La transformación de la deliberación tiene que ver con este humanismo de mirarnos a los ojos y decir, bueno, yo puedo ceder, por ti puedo ceder un poco. Por eso hablamos un poco de, de custodia y al final, pues en derecho, pues emitir un, un voto, una un resultado, ¿vale? Entonces, un poco la deliberación está para superar eh, bloqueo institucional, le podríamos llamar, que esto tiene mucho que ver y está muy bien para procesos que piden cambios de consenso a medio plazo y no andar con debates de partido, ¿vale? Para educación, salud, temas de clima, juventud, vivienda, temas transversales estratégicos de medio plazo, concretos y sistemáticos, es decir, es un mecanismo para la toma de decisiones estratégicas a medio plazo, ¿vale? Y lo llamamos de principios de la ciudadanía para el desarrollo de políticas públicas. Aquí le he puesto principios, pero utiliza ese conjunto de valores, criterios lo que creáis, ¿vale? Esto es la base. Es decir, cuáles son aquellos valores de consenso, aquella opinión mayoritaria de la ciudadanía para que yo legislador la tome en consideración y desarrolle política pública, lo que no va a hacer la ciudadanía es desarrollarme la política pública, no le puedo pedir eso, ¿vale? Pero para poder yo desarrollarla, debo tener en consideración cómo hacerlo, ¿vale? Entonces, a, a veces, en algún caso, nos hemos encontrado que al, algunas miradas de procesos de gente que venía del mundo más activista ambiental generaba frustración sobre la ambición de este tipo de procesos, ¿vale? Tener en cuenta eso, que el activismo... Es y va a ser muy necesario, y meter la conciencia social de todo el mundo para que estos retos sean más ambiciosos, súper necesario. Pero estamos hablando de un proceso de elección, de toma de decisiones, como puede ser una votación electoral, ¿vale? Pero es un sistema de votación a través de la deliberación. ¿Sí? entonces, dos minutos pero es básico para mí ¿vale? características, eh, cuidado con lo que planteamos, la ciudadanía no es experta sino una muestra de, de sensibilidades y un espectro social eh, estas 100 personas representativas que hablábamos etcétera, centrarse en los argumentos, tanto de las expertas como de las asambleístas nos están contando una visión del mundo que la estamos incluyendo en el proceso, por, por tanto la tenemos que tener en consideración y reforzar la voz y la mediación aquí nosotros nos hemos encontrado en, en querer hacer mmm, procesos participativos. La gente que se viene en asambleas climáticas o asambleas deliberativas habitualmente, por el tipo de participación, no es gente habitualmente participante de procesos participativos. Por lo tanto, la lógica de interactuación es distinta. Y ellos vienen. A, a dar su visión del mundo y lo que quiere recoger es su visión del mundo, darle, darle el micro a ellos, es lo que quiere recoger. Entonces, aspectos claves, perdón, eh, son dos diapos: llamamiento, la llamada, ¿vale? Concreta, con un único dilema y que el, la duda final yo no la pongo en duda. Es decir, por ejemplo, ¿cómo reducir el volumen de vehículos? A motor podríamos hablar en el centro de Barcelona. ¿Qué hemos de reducir el, vehículo, el vehículo, del número de vehículos a motor? Yo no lo pongo en duda. No lo podemos poner en duda la emergencia climática. Podemos hablar y debatir y, mmm, lo que sea, vale si es mejor un peaje de acceso, si hay que prohibir ciertas matrículas, si hay que peatonalizar, lo que queráis, las estrategias que generen más consenso. Pero la emergencia climática no podemos ponerla en duda. Vale, entonces hay ciertas cosas que no se pueden poner, estrategias sí, después representatividad, la asamblea representativa tan en cuanto son 100 personas que representan a ese, a ese estrato social, si la empezamos a parcelar, si empezamos a hacer grupos de discusión, de temáticos y tal, nos estamos cargando la metodología deliberativa, tanto importante. Eh, nosotros tenemos la opinión de que como cualquier sistema, Vamos a llamarlo de decisión electoral, por ejemplo, ¿vale? la asamblea tiene vigencia tanto en cuanto es una asamblea. Por tanto, los participantes representan ese proceso y sí que estamos de acuerdo en grupos motores de Cataluña o comisiones de seguimiento, la de Barcelona, de tener un grupo de asambleístas que hacen, como, vamos a llamarle supervisión de la implementación y, y, de dar, y que el ayuntamiento o la generalita le dé respuesta. Pero crear eh, asociaciones o grupos para ir, para nosotros no tiene muy, mucho sentido. O sea, el activismo ambiental está y se le ha de reforzar, pero si no se, se crea como un grupo de, reducido de asambleístas que se dedican a hacer activismo político, no le encontramos mucha lógica. ¿vale? Pero, pero bueno, no me quiero meter tampoco no, eh, Entonces, a nivel de, de, de equidad, también el uso de ciertas plataformas reduce un poco. Eh, la igualdad de condiciones, es decir, todo aquello debatible, controversiable, por decirlo de alguna manera, se produce en físico, ¿vale? Eh, dar información para profundizar, etcétera, a través de herramientas digitales está súper bien, pero todo, o sea, tú con ir a clase, entre comillas, con ir a las sesiones presenciales debes tener suficiente, ¿vale? Y la última, aprendizajes, pues eso. Hay que poner límites, la ciudadanía no conoce, no conoce las normativas y las competencias de cada Administración y, eh, y habitualmente las propuestas van sobre aumentar el número de iniciativas, cargos o multas. En un encuentro de profesionales de la deliberación nos comentaban que no sé qué era la Asamblea del Agua de Córdoba o no me acuerdo exactamente, que decían que le hicieron una encuesta sobre un tema antes de empezar a la Asamblea. Un 80% de la gente, por decirlo de alguna manera, no conocía bien cómo era. Durante la asamblea se hizo la misma pregunta, solo un 15% de la gente contestaba erróneamente y al cabo de nueve meses de haberse hecho la asamblea se hizo la misma pregunta y volvía un 56% de la gente a responder erróneamente. Es decir, el conocimiento técnico de la gente, eh, temas ambientales, no va de eso una asamblea. Su posicionamiento ideológico, cómo perciben él, la cuestión, o sea... Sí, hemos de, ver, hemos de ver qué preguntamos, ¿vale? Y después, eh, la metodología es fundamental para, para eh, dar garantía y neutralizar el proceso. Después, no podemos plantear procesos que se contradigan con políticas públicas, el ayuntamiento de Barcelona. Hizo pues, la Asamblea por el Clima y tenían un plan con 230 iniciativas, y lo que salió de la Asamblea, que salieron 34 propuestas, la primera respuesta: esto ya lo tenemos. El objetivo 743 te dice que esto ya lo hemos puesto. Entonces, ¿por qué le preguntas a la gente? Una, o sea, vamos a preguntarle cosas que realmente sean útiles y vayan más allá de lo que ya, una, un poco ya tienes, ya tienes programado hacer. Si no, estamos haciendo una asamblea porque queda bien hacer una asamblea. Vale, Después, eh, pues fase informativa versus deliberativa. Tampoco puede ser un proceso consultivo en el que se votan unas propuestas de expertas. No puede haber una acción continuista versus una, una acción disruptiva. Eso no es. Es decir, te quedas así, o vamos a poner como diferentes miradas sobre la mesa y que se debata. Y después ya un tema más técnico de la trazabilidad. Eh, a veces, como creamos procesos express y se genera mucha información, a veces los debates y los temas se van generando casi en paralelo del propio avance del asambleo, como tú lo tienes. Entonces, mantener esta al día y tal es costoso. Y cuando diseñamos un proyecto de esta magnitud, hemos de tener muy en cuenta que necesitamos tiempo. ¿Vale? Que ha de ser un proceso a largo recorrido, que, que la gente esté muy enterada, que lo conciba bien y que opine, no por opinar. O sea, bueno, y eso, y me he comido mucho tiempo y lo siento, pero luego preguntas si queréis. y conseguir que el espacio se convierta en un lugar. ¿no? Es un poco lo que Oriel nos, nos ha contado. Bueno, eh, ya para en el tercer turno vamos con Nuria de la Asociación Asamblea Cívica por el Clima, donde también nos va a dar su visión de su entidad de, de todo este proceso participativo. Cuando quieras, Nuria. Bueno, pues ante todo, muchas gracias por habernos invitado. Y, y bueno, como, como acaban de presentarme. Soy de la Asamblea Ciudadana para el Clima y soy, bueno, fui, fui miembro de la Asamblea Ciudadana para el Clima. Eh, eh, sí, eh, a ver, eh, no os voy a contar nada porque Conchi os ha contado todo de nuestras que quería explicar un poco la forma y los valores en los que trabajamos. Los valores fueron el respeto y la tolerancia. O sea, es algo que, que yo creo que en cualquier asamblea, en cualquier asociación, en cualquier eh, momento que nos juntemos más de cuatro personas, deberíamos de tener respeto en lo que decimos. Y luego la transparencia e independencia, la importancia de la neutralidad que tuvieron los facilitadores con nosotros, los expertos y la gobernanza. O sea, allí eh, nadie nos dijo por dónde teníamos que ir. Allí cada uno habló lo que en ese momento tenía que decir. Y eso es algo muy importante y que creemos que es muy necesario. O sea, los facilitadores están para llevarnos, pero no para decirnos lo que tenemos que hacer. Eh, bueno, eh, las conclusiones y lecciones que hemos aprendido. La importancia de la representatividad. Es importante que en una asamblea haya todo tipo de personas. El valor de la información experta. Necesitamos una información veraz, que nos la dé gente que realmente sabe. La facilitación independiente, lo que hablaba antes. La comunicación y la transparencia, si es verdad que los facilitadores nos deben de guiar. Y la transparencia, tiene que haber transparencia en todo el, el proceso de la Asamblea. El consenso. El consenso es lo más importante, yo creo. Después de haber debatido, después de haber hablado, después de haber llegado a conclusiones, que eso haya una votación y que se apruebe, nosotros en nuestro caso, 172 recomendaciones por más de un 80% de 100 personas, totalmente diferentes. Eso es muy importante. Y luego el impacto y el seguimiento. Aquí nosotros nos ha fallado un poco, nos ha fallado un poco el seguimiento. El seguimiento lo hemos intentado hacer, pero no podemos, no llegamos. Es verdad que siempre tenemos problemas. Cuando no se adelantan las elecciones, nos toca que es Europa, eh, el capital europea. No sé. Total, que al final no, nos, no, no hemos podido hacer el seguimiento. Pero bueno, dentro de lo que podemos, dentro de lo que sabemos, lo estamos intentando hacer. Bueno, y con esto ya acabo de la asamblea. Y ahora os voy a contar un poco por qué ese 50% de los asambleístas. Decidimos convertirnos en asociación. Yo os lo voy a contar porque para nosotros fue tan, tan magnífico. Nos empoderó tanto que creíamos que tenía sentido seguir luchando por lo que habíamos aprendido en la asamblea. Para nosotros fue algo que, que no queríamos dejarlo ahí. No queríamos que la asamblea se acabara y que ya no hubiera nada más. Queríamos seguir trabajando. Queríamos seguir enseñando lo que habíamos aprendido. Por eso no estoy de acuerdo con Oriol. Creo que, que sí que tenemos opción de crearnos como asamble, asociación y sí que creo que tenemos opción de seguir eh, hablando y, tener, y, y, y dar voz a nuestras ideas. Bueno, eh, la, ahí tenéis la descripción. Fue promover la participación ciudadana en la toma de decisiones sobre el cambio climático y facilitar el diálogo entre actores sociales, institucionales y gubernamentales. Los objetivos son, son movilizar a la sociedad y gobiernos en la lucha contra el cambio climático, mejorar las recomendaciones existentes y buscar soluciones sostenibles y viables, fomentar una visión integral y colaborativa en la acción climática. Esos son nuestros tres objetivos. Visión, alcance de la visión, asegurar que las recomendaciones de la Asamblea lleguen al máximo posible de personas e instituciones y, y, y que se traduzcan en acciones concretas. O sea, Hemos hecho 172 recomendaciones y resulta que se han quedado ahí. No sabemos qué ha pasado con ellas. Implicaciones prácticas. Convertir las recomendaciones en medidas efectivas para frenar el cambio climático. Lo que estábamos hablando, adaptación. Hemos hecho un montón de medidas. Vamos a, a intentar trabajar con ellas. Los objetivos que tenemos como asociación son los siguientes. Visibilidad y claridad. Actualización y profundización. Articular un discurso propio, nuestro nuestro como, como, como asambleístas, nuestro como esas asambleístas, como asociados. Fomento de las asambleas, asesorar y apoyar la creación de otras asambleas a nivel autónomas, comarcales, locales. Tenemos esa parte que no tienen ni los facilitadores ni los expertos y es que somos los ciudadanos. O sea, no se cuenta con la ciudadanía, somos nosotros quienes tenemos la voz. Enlace y coordinación, servir de puente entre ciudadanía, instituciones públicas y entidades privadas, coordinarse con otros miembros y asambleas. Otra cosa que también estamos ahí un poco, es verdad que, que nosotros hemos tenido la posibilidad de hablar con la Asamblea de Mallorca, es verdad que intentamos hablar con los de Barcelona, conocemos sus sus pero no, he, no ha sido posible porque enseguida empezasteis con la de Cataluña. Y ha habido ahí una transición entre que nosotros nos formábamos como asociación, pero tenemos pendiente seguir, seguir hablando, que ya lo ya no hablaremos. Creo que me he pasado. Ah, vale. Y vigilancia y cumplimiento, trabajar para que, las, para que las recomendaciones, si no son vinculantes, porque es muy difícil que sean vinculantes, y además en Mallorca eran vinculantes, y al final da igual, en Francia pasó lo mismo sí que sean no regresivas. O sea, todo lo que hemos alcanzado que no vaya para atrás. ¿Qué más? Bueno, las actividades que hicimos, son las ha explicado Conchi, la presentación de las recomendaciones en el Gobierno, en el Senado, hemos hecho muchas mesas redondas de participación ciudadana, sobre todo de gobernanza. Eh, networkings y ahora hemos trabajado hace poco como aconsejo asesor del Metaforo en el futuro es clima que es un metaforum que ha hecho de Moslav y que es para gente de 16 a 30 años, para gente joven. Ha sido muy interesante trabajar, es otro tipo de visión, ha sido otra forma además de, de trabajo y bueno, eh, y apoyo a creación en, en nuevas asambleas. Creo que ha habido asambleístas nuestros que han estado en, en la de Barcelona y ya están en la de Cataluña hablando, yo no sé, colaborando, ¿no? Observadores, vale. No os he contado, claro, nuestra asamblea, eh, nuestra asociación, es que ¿cómo se llama? Asamblea Cívica por el Clima. En eh, nuestra asociación el problema que tiene es que cada uno estamos en una punta de España. O sea, aquí cada vez que nos tenemos que juntar tiene que ser por videoconferencia, entonces es muy difícil. Eh, no es lo mismo que, que el vernos, que el estar aquí, que el poder coincidir todos juntos. Pero ahí estamos. Os voy a contar un poco de los proyectos inmediatos que, 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 que tenemos ahora mismo en mente. El primer foro de asambleas ciudadanas climáticas europeas estatales. A ver, ¿por qué es esto? No tenemos eh, la capacidad de hacer un foro de todas las asambleas que hay ahora mismo funcionando. Como la nuestra era estatal, pues pensamos que para hacer un, un pequeño prototipo para ver si podíamos mm, trabajar con, con las asambleas que son también estatales de otros países, sobre todo de la Comunidad Económica Europea, a ver si podíamos, para ver un poco cómo habían sido las diferencias y, y, y las, los pros y los contras de las diferentes as asambleas, ¿vale? y sobre todo qué había pasado con el después. Porque eh, creo que todos tenemos en común el que ha pasado con el después de haber hecho una asamblea ciudadana, que, que no ha pasado mucho. <laughs> Realmente no ha pasado, ha pasado muy poco. Entonces esto también lo queríamos hacer. Entonces por eso hemos cre estamos creando el foro de asambleas ciudadanas, donde los objetivos son presentar un documento de propuestas comunes a la Comisión Europea y al Parlamento Europeo. E incentivar el compromiso ciudadano de miembros de otras asociaciones climáticas para trabajar con sus socios de la UE. Eh, las fechas previstas son el 14 y 15 de septiembre en Barcelona, y de hecho ya estamos trabajando con, con las asambleas de Francia, Finlandia, eh, Alemania, Austria y. ¿me falta una? No sé, a Francia, eh, Luxemburgo. Luxemburgo. Y además eh, queremos invitar como observadores a nuestras asambleas evidentemente si lo hacemos en Barcelona a la Asamblea Catalana y a la Asamblea de Barcelona y también a la Asamblea de, de Bueno Irlanda y Polonia estamos a ver si conseguimos a la gente porque es muy difícil cuando acaba una asamblea es muy difícil contactar con los asambleístas porque sobre todo por la ley de protección de datos y porque Muchas asambleas no se convierten, como nosotros, en asociación. Simplemente desaparecen. Entonces, claro, es muy difícil contactar. Pero creo que estamos en contacto con la de Polonia y con la de Irlanda. Y luego vamos a invitar, evidentemente, a la escocesa, que es muy parecida a la nuestra o tiene bastantes puntos en común con la ciudadana española, y a, y a, la, y a la inglesa, a la de Reino Unido. Entonces ahí estamos. Y luego otro proyecto que este es más a nivel, a nivel España y que estamos muy contentos y a ver si podemos conseguirlo, es talleres de promoción y divulgación de la participación ciudadana, sobre todo por la parte de la democracia deliberativa. Eh, pero esto lo queremos hacer además invitando a actores como el tercer sector. Eh, empresas privadas, el gobierno, eh, un poco, de momento queremos hacerla un poco a nivel estatal, pero luego queremos que esto siga funcionando a nivel local. Es decir, esto es una primera parte. Lo importante es que esto luego se vaya transformando en, en, en las diferentes ciudades, eh, yo sé, pueblos y, y comunidades. Realmente, la única asamblea que hay ahora mismo de comunidad es la, la de Cataluña, y yo creo que asambleas de ciudades, la de Mallorca que la de Barcelona, a nivel eh, asambleas. Luego tenemos, claro, hay que diferenciar, ah, y la de, y la de no, la También queremos diferenciar entre lo que son asambleas ciudadanas de este tipo y lo que son las asambleas populares. ¿Vale? Eh, las asambleas ciudadanas al final siempre se llega a un consenso y es una sola voz, pero además eh, lo, lo bonito es que la gente está elegida al azar. En las asambleas populares, asociaciones de vecinos y demás, al final es la gente la que se apunta, entonces es diferente. O sea, imaginaros una asociación climática, generalmente la gente que se apunta a una asociación climática es personas que están interesadas en el cambio climático. Entonces no no hay una lección al azar, no es gente que elige, que se elige, es gente que ya más o menos tiene una trayectoria bien activista o que está preocupada. Entonces las asambleas de este tipo, lo, lo bueno, o lo que nosotros creemos que es bueno, es precisamente la diversidad de las personas que hay, el tipo tan diferente de personas que hay, para luego llegar a los consensos. Cinco minutos. Bueno, ¿qué papel debe jugar la ciudadanía en los procesos de adaptación al cambio climático? Pues desde mi punto de vista, conciencia y educación. Informarse y educar. Los ciudadanos deben estar bien informados sobre las causas y los efectos del cambio climático. Es un poco lo que hemos hablado durante todo el rato. Eh, esto incluye comprender los impactos locales específicos de cada ciudad o de cada. En este caso estamos hablando de ciudades. Y cómo las acciones individuales y colectivas pueden hacer una diferencia. Sensibilización, compartir conocimientos y sensibilizar a otros en la comunidad sobre la importancia de la adaptación al cambio climático, creando una cultura de responsabilidad y acción colectiva. Cuando las personas nos metemos en un proyecto, cuando se cuenta con nosotros, nos empodera. Nos volvemos activistas, nos volvemos. Queremos, queremos más. Cuando lo, te, lo realmente se nota mucho ahora, sobre todo. Antes estaba hablando con una persona, no quiero enrollar, enrollarme, pero sobre todo con la democracia representativa y la democracia participativa. La democracia representativa cada vez va menos gente a votar, la gente está harta, no sé qué. En cambio, la democracia deliberativa es tu voz, tú puedes exponer tu voz. Y yo creo que eso es lo que hace que la gente luego se empodere, que la gente quiera más. Son mis puntos de vista, eh, tampoco. Pero bueno eh, colaboración en el diseño de espacios públicos, participar activamente en el proceso de co-creación de espacios públicos adaptativos, aportando ideas. Y preferencias para asegurar que estos espacios satisfagan las necesidades de la comunidad. Esto es lo bueno de juntar un grupo de vecinos. Un grupo de vecinos, lo que hablaba, lo que hablaba Oriol antes, cuando tú juntas a la gente y les, y les preguntas lo que necesitan, eso es lo importante. Y ahí, de ahí es donde salen las ideas. Involucramiento en proyectos de adaptación, unirse o iniciar proyectos comunitarios que busquen implementar prácticas de adaptación, como la reforestación. La creación de infraestructura verde o la implementación de sistemas de recolección de agua de lluvia. Nos lo ha explicado antes eh, ¿Cómo se llamaba el de Países Bajos? Eh, ¿Javier? Eduardo. 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 Eh, acción directa. Ado adopción de prácticas sostenibles. Adoptar en la vida cotidiana prácticas más sostenibles que contribuyan a la mitigación del cambio climático y a la adaptación. Reciclaje, el transporte público. Eh, la conservación del agua, no, no malgastar el agua. tenemos miles. voluntariado, es importante participar como voluntario en iniciativas locales de adaptación al cambio climático, contribuyendo con tiempo y esfuerzo en actividades de sensibilización, plantación de árboles, limpieza de espacios públicos, la gente, que, las ciudades que viven en las playas, limpiar las playas. presión política. Hay que ejercer presión sobre los representantes políticos y las autoridades para que, se adapte, para que adopten e implementen políticas de adaptación al cambio climático, que protejan a las comunidades y ecosistemas vulnerables. Volvemos a hablar de transición justa. ¿Qué está pasando? O sea, al final, nos lo acaban de explicar nuestros compañeros, siempre favoreciendo pues, a la gente que es menos vulnerable. Apoyo a organizaciones ambientales, apoyar a organizaciones y movimientos sociales que trabajan en la adaptación al cambio climático, tanto a nivel local como global. Puede amplificar los esfuerzos de incidencia política y social. Y ya acabo. El impacto, las conclusiones. Impacto esperado, que la ciudadanía no, es solo, no solo contribuye a la adaptación al cambio climático de manera directa, sino que también fomenta un cambio significativo en la política y acción climática a través de una participación ciudadana ampliada y mejor informada, sobre todo información, información veraz. Llamada a la acción, la participación activa de la ciudadanía junto a actores relevantes como políticos, sindicatos, tercer sector, ya me he vuelto a ir. empresa privada, son el pilar fundamental para lograr una adaptación efectiva y justa al cambio climático. Y con esto acabo. Eh, Tenéis la página web donde nos podéis contactar y bueno, el Instagram y las redes. Y muchas gracias por escucharme. Muy bien. Eh, muchas gracias, eh, Nuria, por esta, ¿no? este contarnos así con desde la pasión, ¿no? el proceso en el que se ha involucrado junto con, con un montón de gente más para pasar de un proceso a, a una entidad ¿no? que está defendiendo aquello que trabajaron en aquel proceso participativo bueno eh, yo tengo que son algo pasadas eh, las menos 20, nos quedaría todavía un poquito eh, yo os invitaría a que diéramos un repaso rápido si queréis eh, cada persona de dos minutillos o así que queráis rematar algo que os haya que os haya quedado pues un poco en el tintero, que por las prisas a lo mejor se nos ha quedado ahí que, que no, hemos, no nos hemos acordado de decir, o pues algo que queréis remarcar y ya pasaríamos, si os parece, a, a preguntas y que tengamos por lo menos un cuartito de hora o diez minutos largos para, para poder preguntar, proponer. Pues Amalia, yo creo que además tú que fuiste la que más te ceñiste a, al, al tiempo, ¿eh? Eh, si nos quieres remarcar algo. Bueno, como sí, si tuviera que resumirlo en una frase, al final yo lo que quiero es un poco repolitizar el verde y problematizarlo también como un poco mmm, problematizar ese consenso que muchas veces es apropiado por distintos sectores y como hay que estar ahí muy pendientes y los activistas también tienen que estar ahí muy activos para para evitar estos procesos de desigualdades urbanas. Y también ab abrir la, 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 el espacio para saber cómo lo veis, también aquí desde Madrid, sé que Madrid-Río, la M-30, se, se ha hablado mucho desde la perspectiva de la gentrificación sobre eso y me encantaría saber también que, cómo, lo, cómo lo vivís. Pues dale, Oriol. Na, na, yo, yo quería matizar lo que he, he polemizado, pero no quería polemizar, solo era... simplemente. Mira, nosotros en la Asamblea de Cataluña, que la hicimos al cabo de nueve meses, empezó de, de, de terminar la de Barcelona, hicimos una cosa nueva que era la mesa del asambleísta, que era una mesa que no había nada programado para ella, pero que el asambleísta se podía acercar en cada sesión y podía... Pues tengo problemas con o esto no estoy entendiendo... Pues, Vale, entonces, eh, tener un recurso, una entidad fuera, que cada vez que hagamos asambleas, una persona participante pueda recurrir a ella en tanto conocidora, que la pueda informar, que vele por eh, sus necesidades, que vele por que llegue su voz a todo el recorrido que lo encontramos necesario O sea, es súper interesante, es súper necesario a la vez. ¿vale? Quería matizar eso. Lo, lo que pasa es que a veces yo creo que estamos empezando a hacer este tipo de procesos y desde los legisladores o de las personas que crean procesos se, se pide como cosas que para, es lo, no era tanto dirigido a los asambleístas, sino a los organizadores de asambleas que pedían a los asambleístas un papel que creíamos que no le pertocaba. ¿vale? Y en todo caso, creemos que dentro de dos años va a haber una asamblea por el clima del Estado concreta. Con con algo de Cataluña concreta con otra cosa y va a haber otros asambleístas va a haber otro proceso de sorteo va a haber otra gente que va a representar a la ciudadanía y no podemos exigir a esos asambleístas eh, pero tener una entidad como neutral que vele por la asambleísta y por el bien hacer de la asamblea como un observador electoral es fantástico y un aprendizaje que podemos hacer sí. y, y Nuria bueno, yo me he quedado dos cosas. Una lucha, que además me la acaba de recordar Oriol, estamos muy compaginados hoy. Eh, nos gustaría y vamos a luchar todo lo que podamos para que haya una asamblea permanente en España. Entonces, voy a explicar porque parece ser que hay problemas de entendimiento, no es que siempre seamos los mismos asambleístas es que haya siempre haya todos los años o cada X años una asamblea permanente. O sea, no queremos un chiringuito ahí ya forever. Eso por un lado. Y luego también pedimos, eh, que es una de las cosas que queremos hacer con el foro, es eh, esta primera parte del foro es a nivel, como os he dicho, prototipo. Pero la segunda parte que queremos y que queremos empezar directamente desde ese foro es hacer una red de asambleas a nivel europeo, donde van a entrar cabida todas las asambleas que haya. Como os he dicho, la parte nuestra ahora mismo no puede competir en hacer un, un foro de todas las asambleas que hay, pero sí que podemos ir creando una red de asambleas, con el fin de crear de pedir una asamblea permanente en Europa. Esos son nuestras ideas, nuestros objetivos. No sé si los conseguiremos, pero vamos a luchar por ellos. Solamente eso. Muy bien. Eh, eso, pasamos a las preguntas. Y yo ya veo una mano por ahí, otra por ahí. Ya veo cuatro, ya, ya he cogido cuatro. Eh, así que... Eh, eh, por aquí en esta... Hola. ¿Qué tal? Yo tengo una pregunta un poco... Mm, sociológica, que me perdonaréis rápidamente, y otras más generales para todos. La primera es, has dicho que os habéis quedado a la mitad en la asociación. Eh, ¿Consideras que se ha mantenido cierta representatividad en esa mitad o hay un sesgo, eh, por ejemplo, de nivel educativo o cualquier mm -hmm. otro? Creo que es, sigue siendo bastante diversa y mm -hmm. sigue siendo. Lo que sí que hemos perdido un poco es la parte joven por ejemplo, claro, el claro. Tiempo, no el seguimos tiempo teniendo gente joven pero hemos perdido un poco pero hemos perdido un poco a ver sí, sí, nosotros sí, somos claro. voluntarios todo el mundo trabaja todo el mundo tal y encima como os comentaba cada uno estamos en una punta entonces es muy difícil pero seguimos teniendo gente joven lo que pasa es que si había no sé cuántos eran si habían 30 sí. pues igual nos hemos quedado con 5 o 6. claro Vale, esa era la primera, porque justo nos interesa mucho ese tipo de cuestiones. Y la segunda cuestión tiene más que ver, o sea, a mí como método de, de crear activistas y de comunicar, me parece una genialidad las asambleas. Eh, como método de elaboración de políticas públicas, no estoy segura. De hecho, has dicho que los resultados, os ha entusiasmado la experiencia y, sin embargo, consideráis que los resultados no son tantos o el impacto. Entre otras cosas, porque por lo que he visto de las medidas, son medidas muy generales a la vez poco polémicas pero muy estructurales no porque es cambiar la sociedad entonces a quién le corresponde eso al pobre ministerio que tenemos aquí presente entendéis lo que quiero decir mientras que lo que ha contado Oriol dilemas concretos eh, concretos pero no menores relevantes pero específicos donde de repente el debate que va a haber luego ya lo has vivido, entonces puedes anticipar, y en ese sentido es más participativa que deliberativa, aunque digáis lo contrario, es muy interesante. ¿Qué va a pasar si cambiamos la producción o si llenamos eh, los montes de. ¿Cómo se llaman? Eso es. Entonces, eso también me interesa que comentéis. Eh, a ver, eh, es verdad que nosotros eh, hemos propuesto, o sea, son propuestas, no son, son recomendaciones que hacemos. Pero es verdad que algunas, de hecho, yo creo que le pas, me, nos ha pasado un poco lo mismo que a Oriol, algunas ya estaban hechas o ya estaban en, en periodo de hacerlas. ¿vale? Nosotros tuvimos una reunión, por ejemplo, eh, con, con la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz. Y, y nos sorprendió mucho porque pensábamos que iba a ser solamente las personas de trabajo y nos invitó a todos, nos invitó a las cinco áreas de vida. Y cuando llegamos allí ella tenía un cuaderno con eh, lo que ya estaba hecho, lo que se podía hacer y lo que era prácticamente imposible. Eso solamente lo, lo tuvimos del Ministerio de Trabajo. Quiero decir, nosotros no, yo no soy política y no soy experta. Claro, pero, pero nos gustó esa parte de recibimiento, porque nos, alguien nos escuchó, aunque luego se haga o no se haga. Es verdad que el gobierno nos escuchó, el Senado, el Congreso, pero es muy complicado luego. Hay muchos partidos políticos y encima ahora mismo es todo muy complicado, muy complejo. No, yo, yo quería comentar solo un pequeño detalle, que es que, eh, bueno, eh, en las asambleas que hemos vivido, yo creo que han, aún de, ha, de, ha, de, ha de terminarse de cocinar bien el modelo. O sea, hay mejoras tanto en la de Barcelona como en la de Cataluña y en la de España desde fuera, lo que hemos visto también, ¿vale? Y tiene que ver, y no por nada, pero en oficinas de cambio climático de Barcelona, de Cataluña y no sé si en la de España, pero hay como muchas externalidades. Por decir, o sea, hay como cosas que se deben hacer que dices, bueno, pero a nivel de proceso me estás generando un ruido que. Bueno, eso es como ir muy a. Entonces, por ejemplo, en la de Cataluña, la, la, que es muy mejorable, pero una de las cosas que evolucionaron respecto al modelo de Barcelona es que vinieron, sobre todo, dos expertas por cada dilema, ¿vale?, que planteaban cómo resolver ese dilema con dos visiones del mundo. Yo no creo que alguna era antagónica, más de modelo agroalimentario, y el de energía era más complementario, ¿vale? De hacer grandes instalaciones, un modelo muy descentralizado, ¿vale? Y planteaban soluciones, ellas técnicas, a esos dilemas, ¿vale? Desde el punto de vista técnico. Entonces la gente lo escuchó, se complementó con eh, valoraciones de expertas sobre las eh, propuestas de las expertas. ¿Vale? Y a partir de ahí la gente empezó a hablar y destacó una serie de temas. Estos temas fueron valorados técnicamente por gente de la oficina o del Icaen, del Instituto Catalán de Energía o, o de, del Departamento de Agroalimentación a tres niveles. A nivel de relación con el dilema, es decir, esto está dando respuesta a la pregunta concreta o nos estamos inventando aquí. La, la segunda es esto genera un impacto escalando del 0 al 3 de cambio climático a qué impacto genera a nivel de cambio climático Y la segunda y para mí más interesante que tiene que ver con el modelo de la asamblea y que estamos muy de acuerdo aunque el modelo debe potenciarse es los puntos de controversia que tiene ese tema. Entonces centramos una única sesión que estuvimos siete horas hablando de las cinco temas con puntos de controversia de, de energía bueno que empezaron seis. Y, y los seis de agroalimentación. O sea, 50 personas con seis y 50 con seis más sobre esos temas. Entonces, para nosotros el valor principal de la asamblea es el posicionamiento. Salieron 23 y 25 propuestas de cada grupo después. ¿vale? Pero en esos seis tenía un valor de representatividad concreto que le damos, sí que le damos legitimidad a nivel de proceso. Los otros. Salen y salen muchos por inercia, pero lo que necesita esta empatía, este mirarse a los ojos, sí que creo que es un tipo de procesos que nos puede enseñar algo a nivel de valor, de toma de decisión. Vale. Eh, bueno, yo soy técnico de incidencia política en la plataforma de infancia. Y bueno, primero agradeceros eh, traslados el, traba el trabajo que hacéis porque nosotros estamos empezando a trabajar en el derecho a la infancia a medio ambiente saludable. Y uno de los puntos principales es que los niños, eh, las niñas y los adolescentes viven en la ciudad, por lo tanto la ciudad también tiene que ser de ellos, ¿no? Y a veces se nos olvida un poco. Entonces, eh, yo, con, justo con la pregunta que te han hecho, habías comentado que los jóvenes han dejado de, de participar, yo no tanto me quedaría con el titular, sino por qué. ¿no? Eh, porque nosotros hacemos eh, muchos procesos de consulta eh, a los chicos y chicas sobre por qué no, o por qué, eh, bueno, por qué no participáis en más procesos, o por qué bueno, no, no eh, bueno, ciertas estas cosas. Y en muchos, en muchos momentos nos dicen que primero la, la información no, no está adaptada, que no hay espacios participativos en los que ellos realmente puedan, puedan participar. Y, y bueno, creo que es un punto principal. Entonces, yo quería, quería preguntaros si dentro de vuestras asambleas y demás eh, tenéis una perspectiva de infancia que creo que es esencial en estos puntos y que cada vez estamos formamos más parte de, de esto ¿no? y de este discurso con el Ministerio. Tenemos bastante, bastante relación y, y vamos creemos que debe ser eh, eh, más, más aún. Entonces, bueno, preguntaros eh, si tenéis algún, alguna manera de trabajar con los chicos y chicas, con entidades de infancia también. Y así que gracias. Buenos días. Eh, provengo de la plataforma en defensa de la educación pública de Majada Onda, que es una ciudad donde. La participación es complicada y se cree más en la democracia representativa que participativa. Allí, a propuesta de la plataforma, conseguimos que se aprobara una moción que, por cierto, se aprobó por unanimidad para que se adaptaran los centros escolares al cambio climático. no se, se hablaba de una climatización sostenible y pensábamos en una renaturalización de los centros y demás. Se aprobó. Ya os digo, por todos los, los grupos que forman el ayuntamiento, pero como no es ejecutiva, todavía estamos esperando. O sea, el grupo que la aprueba no tiene por qué llevarla a cabo. Por otra parte, estamos intentando vincular a las AMPAS, pero por sus propias características, en general son padres y madres que tienen niños pequeños y nos cuesta mucho que participen de una forma activa. Entonces, nada, yo quería ver si nos podéis hacer alguna propuesta, porque todas las cosas que habéis contado de participación, la verdad es que me parecen muy ilusionantes y cuando las veo, la verdad, resulto admirada, pero nosotras, y si mira que lo intentamos denodadamente, nos cuesta muchísimo. Muchas gracias. Muchas gracias. Eh, con respecto a lo de Madrid Río, tanto la construcción y la renaturalización posterior, eh, por mí perfecto. No soy un vecino afectado por el valor de la vivienda porque vivo arriba del monte, pero por mí genial. Y luego si quieres la comida, pues vamos hablando y me quejo, eh, eh, porque tienes ojos tan malas también. Eh, luego eh, tengo una pregunta, quizá para Oriol, pero no estoy muy seguro, quizá para Nerea. Eh, ¿Cómo se purga? Imagino que por el tema de la aleatoriedad de la, la gente que va a una asamblea. ¿Cómo se purga el cuñadismo? Porque si invitan a José, mi vecino del Bajo A, eh, tenemos un problema en la asamblea, seguro, además, porque la va a montar y a lo mejor se vuelve violento y demás. Eh, ¿Cómo se organizan las asambleas para evitar que algunos comportamientos, digamos, como que ganen relevancia o se abran debates que no deberían abrirse? Como el cambio climático es real y ese tipo de cosas. Eh, es una pregunta así como un poco abierta, ¿no? Si os parece, hablamos desde aquí, luego ya os la pasamos para que cerréis. Venga, pues muy rápido, eh, decir que a tu pregunta, eh, la Asamblea Ciudadana para el Clima a nivel estatal tenía un mandato muy general porque es lo que a nivel de Asamblea se llama como una agenda setting, o sea, como una asamblea que fija la agenda, o sea, que te marca, que te ayuda a mapear por dónde están las inquietudes, dónde están los consensos, dónde puedes, ¿no? De dónde puedes tirar con la intención, como decía Nuria, de que no haya una asamblea estatal, sino que esto forme parte de la cultura de la participación a nivel eh, estatal ¿no? y a todas las escalas geográficas, que yo creo que esto es como lo más interesante. Respecto al tema de los errores, que claro, o sea, en la asamblea a nivel estatal hemos tenido errores, aciertos, aprendizajes y quebraderos y muchas cosas. Eh, recientemente hemos hecho una guía, de hecho, os invitamos a participar con, con gente de asambleas de otras partes, de otras escalas, ¿no? Eh, dentro del estado. Eh, que nos la encargó el BC3, que es el Centro Vasco de Investigación sobre Cambio Climático, que formó parte ¿no? de, la, de la gobernanza de la Asamblea Estatal. Y hemos hecho una guía sobre facilitación de asambleas climáticas, donde hemos incorporado aprendizajes no solo nuestros, sino también de, de las otras asambleas. Y os invito a consultarla. Está en, en cinco idiomas, cuatro de ellos los cuatro oficiales del Estado español, que ese es otro temazo que no ha salido aquí, pero que a nivel estatal, desde luego, fue un, fue un temazo, gestionar la diversidad a todos los niveles. Y ahí está el tema del cuñadismo. Hay, una pregu hay preguntas ¿no? que la gente nos dice, pero ¿había, había negacionistas? Claro. Claro que había negacionistas, porque en una mini España, claro que había negacionistas. La gente se soltaba las chapas, claro, pero por eso existe la figura de la facilitación, para gestionar, para conducir. Por eso se generan unos acuerdos como grupo, eh, que luego en base a esos acuerdos hay que trabajar, el que sea el propio grupo, quien también apoya, ¿no? A autorregular y a contener la participación. Bueno, ahí podemos hablar muchísimo, en la comida. Y la última, eh, respecto a la participación de la infancia en la Asamblea a nivel estatal, se contaba con la participación de una representante de la Asamblea de la Infancia de UNICEF. Pero también eh, hay cada vez más hay asambleas que eh, organizan como asambleas de adultas y en paralelo asambleas de personas adultas y en, y en paralelo asambleas de infancia sobre ese mismo tema, con ese mismo dilema, etcétera, etcétera. Bueno, pues yo por completar y como hoy. Eh, traigo el gorro institucional. Eh, quería, por un lado, destacar que este tipo de procesos también son procesos, digamos, de vencer miedos desde la parte de la Administración. Quiero decir, que es embarcarse en procesos que son muy nuevos. Eh, personalmente, puedo estar más familiarizada con todo este asunto porque yo, mi trayectoria profesional ha estado muy vinculada con la... Digamos, con las herramientas sociales, pero no ocurre así en la, en la generalidad de las unidades digamos, administrativas. ¿no? Y entonces yo quiero de alguna manera valorar esa, digamos, esa, esa superación de miedos. Eh, que supone pues, embarcarse en procesos de estos que sabes cómo empiezan, pero no sabes cómo acaban. ¿no? Por otro lado, quería aclarar que, desde luego, por la oficina sí que ha pasado un documento de, con, digamos, de, de seguimiento y checking respecto a, a, a vuestras eh, propuestas. Eh, que, que no sé cómo, luego cómo se ha trasladado o no, porque no, no he estado digamos, dentro de él. Uno de los problemas también, que también lo traigo aquí, es que para que entendáis el asunto eh, en la oficina la persona, digamos, sobre la que recayó el bueno eh, la recayó, no cayó <laughs> el trabajo de la asamblea era una que además tuvo la, la mujer la, la terrible mala suerte de tener un accidente yendo a una reunión de, y lleva de baja eh, más de sí sí no se ha incorporado o sea tiene un quiero decir y esto pone también sobre la mesa el tema de los equipos humanos dentro de las administraciones no y de cómo cada vez ampliamos digamos el espectro y, y yo creo que con buena voluntad, la mayoría de las veces, no todas, pero muchas veces sí, eh, digamos, de procesos y tal, que luego es que no hay fuerzas realmente para, para seguir adecuadamente. ¿no? Y respecto al tema de la infancia, una pequeñita, digamos, eh, eh, consecuencia ¿no? de... de de la incorporación de, de UNICEF a, a la Asamblea fue que en el propio programa de trabajo del PENAC eh, tuvimos una colaboración con UNICEF para que una selección de las medidas, porque es un documento, la verdad, bastante técnico y farragoso y gris, pero bueno, algunas de las medidas que pensábamos que podían tener mayor interés para gente más jovencita, pues tuvieron una serie de, de talleres para comentarlos y dar sugerencias ¿no? que se han recogido en nuestros propios procesos de trabajo. O sea que, con dificultad, pero ahí vamos. Bueno. Entonces, no sé si queréis rematar o queréis pasar directamente a la comida. Bueno, yo solamente daros las gracias por habernos escuchado y, y solamente una a una, ah, lo de los niños se está trabajando, vale. Estamos nosotros también desde la asamblea, queremos hacer talleres y queremos ir un poco. Lo que pasa es que aquí tiramos de amigas directoras de, de colegios. Entonces, claro, tienes una amiga directora y dices, oye, vamos a hacer un no sé qué un día con los niños, pero claro, no es es un poco voluntario. Pero lo del cuñado, que me hace mucha gracia, sí que sí que hay. O sea, en la Asamblea hubo pero es verdad que lo que ha dicho Conchi llega un momento en el que entre todos eh, el grupo, el grupo se los grupos se van uniendo. O sea, es una cosa muy curiosa, es lo que es la, la conciencia colectiva. O sea, al final llega un momento, sobre todo cuando estábamos en presencial, porque cuando es cuando fue online era diferente, pero en presencial. Eh, había una unión muy, muy curiosa. Entonces, eh, los cuñados estaban como un poco escondidos, ¿sabes? No salían, no salían como, como a lo mejor en otros momentos. Yo no sé si es que era tanta la fuerza, porque es verdad que había una sensación de mucho poder, de mucha fuerza, ¿no? de todos pensando cosas y con, con mucha energía. Y yo creo que estuvieron bastante calladicos, <laughs> allí, por lo menos en la, en la presencial. Y en mi, en mi grupo, la verdad es que no tuvimos ningún cuñado, o sea, lo tuvimos todo bastante claro. Vale, yo, yo, muy, muy rápidamente, a nivel de, de infancia y juventud, no es mi área de especialización dentro de rounds públicas, sí que trabajamos proyectos con infancia y juventud, y la pregunta es: no queremos que vengan los las familias o los sino que vamos nosotros allá donde participan simplemente vamos a las reuniones de las APAs les preguntamos ahí sobre eso no hagamos que vengan o sea algunas acciones es, que nos digan ellos qué quieren que hagamos pero es nosotros hemos hecho procesos de proteger más colas, protegemos colegios en Barcelona con centenares de alrededores de colegios y a, preguntando a las familias qué necesitaban para su entorno, para que fuera más amable, para el camino verde escolar, etcétera, y es ir allí básicamente, ¿no? Que, hacer acción, bueno, no sé, yo creo que es filosofía de vida casi. Y a nivel de, a nivel de composición de las asambleas, sí, y como decía Conchi, la facilitación tiene ese papel, siempre va a haber quien se queje, yo creo, sí que es cierto que hay una parte de la selección, la representatividad, que es importante, o sea, en las dos asambleas se enviaron 20.000 cartas postales, el envío de 20.000 cartas ya te saca una parte de población, es decir, aquella gente que no tienes identificada como gente empadronada, que está viviendo con marginalidad, con falta de regularización, está presente y no participa del proceso de toma de decisión. Y después esa gente que se envió la carta demostró interés en participar. Por tanto, si a ti te la resbala o no entiendes lo que es un proceso deliberativo o tal, realmente ya no contestas mostrándote con voluntad. Entonces, en Barcelona, que era más fácil la logística, respondieron 1.500 personas, en Cataluña unas 700. ¿Vale? Y de ahí se hace un sorteo. En lo que se hace un sorteo. En Cataluña se forzó el sorteo porque realmente dos terceras partes de la gente que mostró interés tenían nivel alto de estudios. O sea, formaban parte de un. Entonces, se hizo un, un viraje para que la asamblea hubiera un tercio de ámbito rural, que la, la, a nivel de estudios fuera representativo de, de lo que era la sociedad catalana. O sea, se tuvo que forzar. No es como un proceso participativo que tú lo abres y te viene. Te Viene este tipo de perfil, es el representativo de quien se siente llamado, pero no es representativo de la sociedad. Por eso es muy importante no dividir y, aún así, porque los cuñados existen en la sociedad, hay que hacer facilitación y, si no, nos sacarías el trabajo que queremos trabajar de ellos. Ya lo decía antes. <laughs> Tenemos eh, está preparado un picoteo de pie bastante frugal para que luego a las tres tengamos eh, energía <laughs> energía el justo es lo justo así para que no nos entre luego la modorra ni el letargo <laughs> gracias